Good morning to everyone. Welcome to the webinar on the Inter-American Model Law 2.0 on access to public information for the Parliaments of the Americas and the Caribbean. This meeting is hosted by Parlamericas, the Organization of American States, Eurosocial, and the Network on Transparency and Access to Information. Before we start, I will just share two quick logistical details. I would like to inform you that the meeting is being interpreted in English and Spanish. And to access the interpretation, you can select the globe icon at the bottom of your screen and choose English. We would also be grateful if you could please ensure that your name is correct and to indicate your title or your institution, like if you are a senator or member of parliament and your country, which will help us in the discussion period later on. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al webinar sobre la ley modelo interamericana 2.0 sobre el acceso a la información pública para los parlamentos de las Américas y del Caribe. Esta reunión es organizada por Parlaméricas, la Organización de los Estados Americanos, el Programa Eurosocial y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de empezar, me gustaría compartir dos pequeñas notas. Esta reunión tiene interpretación en inglés y español. Para acceder a la interpretación, les invitamos a seleccionar el icono del mundo y elegir el idioma español. Y finalmente, agradeceríamos mucho si pudieran verificar que su nombre es correcto e indicar su título o institución, por ejemplo, si usted es diputado o senadora y su país. Esto nos ayudará mucho en el periodo de diálogo más tarde. Now, thank you everyone for your patience for those two small announcements. We'll now move to the official opening of our meeting. And so to get us started, it's my pleasure to introduce Senator Berta Alicia Caraveo Camarena of Mexico, who is the Vice President of the Parlaméricas Open Parliament Network for North America. Senadora Caraveo, tiene usted la palabra. Sí. Es un gusto estar aquí presente, estar con todos y todas ustedes. Yo soy Berta Caraveo, soy senadora por el país de México y soy vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas por Norteamérica. Me da gusto, como les decía, muy buenos días para todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes en la inauguración de este webinario. Y en nombre de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, doy la bienvenida a mis colegas, compañeras y compañeros parlamentarios y funcionarios de los poderes legislativos de la América y el Caribe. Igualmente, me complace saludar a las y los representantes de órganos garantes del hemisferio. Saludo también a las y los expertos que nos acompañan el día de hoy, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Posiblemente retome esto, yo quisiera pasar la voz a Emily. No sé si tenga que presentar a otros personajes. Bueno, si no, sigo. Quisiera agradecer especialmente a las y los representantes de las organizaciones con las que hemos preparado este webinario, al doctor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, al señor Felice Sacheo, jefe de la Unidad para México, América Central y el Caribe, para programas regionales de la Comisión Europea, y al señor Gabriel del Piazo Anton, presidente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Y antes de entrar en materia, también aprovecho para recordarles que este año celebramos el vigésimo aniversario de Parlaméricas. En estos 20 años, Parlaméricas se ha posicionado como el espacio para la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, favoreciendo el diálogo político, cooperativo
y el intercambio de buenas prácticas legislativas entre las 35 legislaturas nacionales del Norte, Centroamérica y el Caribe que la integran. Parlaméricas, a través de su red de Parlamento Abierto, promueve la apertura legislativa fomentando la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones legislativas y la cultura de la ética y la probidad en el Parlamento. Y es precisamente ese compromiso con la apertura legislativa al que nos inspira a desarrollar este tipo de actividades para ofrecer a nuestra membresía la oportunidad de participar en diálogos en torno a la agenda de Parlamento Abierto con una amplia gama de actores e instituciones. En esta ocasión, nos convoca este webinario que hemos concebido como un espacio idóneo para, por un lado, socializar la ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública desarrollada por la OEA y aprobada el año pasado por su Asamblea General, y por el otro, para estrechar la necesaria colaboración entre parlamentos y órganos garantes en materia de transparencia y el acceso a la información. Para las democracias modernas, la transparencia y el acceso a la información son dos principios fundamentales, al punto que han sido reconocidos como esenciales en la Agenda 2030. Estos principios son esenciales para seguir fortaleciendo la integridad pública y velar que los procedimientos de nuestros gobiernos sigan estos estándares, enfocándose en el bienestar general y sin dejar a nadie atrás. Asimismo, es importante destacar que el acceso a la información también fortalece y contribuye con las funciones que como legisladores y legisladoras tenemos a nuestro cargo, desde la representación, legislación, debate y aprobación de presupuesto, control político, entre otras. La transparencia facilita nuestra labor en tanto permite que, por ejemplo, podamos conocer ejecución presupuestal de proyectos y programas gubernamentales y con ello poder realizar una mejor labor de control político a nivel nacional como en nuestras circunscripciones. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general han interpelado al Estado para exigir la adopción y actualización de leyes para el acceso a la información pública como elementos indispensables en la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de prácticas de rendición de cuentas. Esa nueva versión de la ley modelo, además de incluir como sujeto al poder legislativo, también confiere singular importancia a temas relacionados con el acceso a la información en el contexto de las funciones de control político del legislativo, tan relevantes así en tiempos de crisis como los causados por la pandemia. Aquí quisiera destacar la publicación, la importancia del control político parlamentario durante la pandemia COVID-19, un documento para parlamentarias y parlamentarios elaborado por la Parlaméricas. Iniciativas también como la ley modelo desarrollada por la OEA y la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa, una publicación conjunta de Eurosocial, la Red de Transparencia y Acceso a la Información y Parlaméricas diseñada para
parlamentarias y parlamentarios y alineada con las recomendaciones de la ley modelo. Ofrecen una serie de insumos y directrices para avanzar en la modernización del Estado, particularmente en la adopción de los más altos estándares en materia de apertura. En esta tarea, resulta indispensable el papel de los órganos garantes como instancias responsables de velar por la aplicación de las leyes de transparencia. Y por ello, hacemos manifiesta nuestra voluntad de estrechar nuestras relaciones interinstitucionales con los órganos garantes de transparencia de las Américas y el Caribe, esperando así, de esta manera, que este encuentro cimente las bases para el trabajo coordinado y armonioso que redunde en beneficio de nuestras democracias. Continuar apostando decididamente por la transparencia y actualizar los estándares por los cuales nos regimos reviste gran importancia para la consolidación de instituciones públicas íntegras que enfrenten la corrupción y que además brinden oportuna y exacta, que a su vez dé paso a una participación más activa de la ciudadanía. Compañeros y compañeras, espero que encuentren esta jornada provechosa, que se apropien de la ley modelo 2.0 y compartan con sus colegas sus bondades y avances, y que las buenas prácticas que serán compartidas enriquezcan su trabajo en estos temas. Les agradezco mucho. Les doy las gracias con mucho afecto. Bienvenidos y bienvenidas. Thank you very much, Senator. I would now like to invite Dante Negro, Director of the Department of International Law from the OAS, to provide his opening remarks. Mr. Negro, the floor is yours. Muchas gracias, Emily. Señora Senadora Berta Carabeo. Un gusto, un placer y muchas gracias por estas palabras de bienvenida durante este evento. Quiero también enviar un saludo al señor Felice Saqueo, jefe de la Unidad México-América Central y el Caribe de la Comisión Europea, a Gabriel Del Piazo, presidente de la RTA y gran amigo y colaborador de la Organización de los Estados Americanos. Un saludo bastante caluroso a todas las señoras parlamentarias y señores parlamentarios que asisten a este evento. Realmente para nosotros es una oportunidad invalorable la que hemos tenido, la que tenemos el día de hoy, para poder difundir una de las leyes modelo más recientes adoptadas en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Desde hace mucho tiempo hemos querido compartir con los parlamentarios de la región los grandes avances en materia de legislación modelo que se llevan a cabo dentro de la OEA, no solamente en el ámbito del acceso a la información pública, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la protección de los datos personales. Hace unas semanas atrás se aprobaron unos principios en esta materia que están siendo difundidos también en diferentes organismos y estamentos, tanto nacionales como estatales. Entonces, para nosotros realmente es una gran oportunidad poder compartir este evento con ustedes. Quiero extender también mi agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado en la organización del mismo, Parlaméricas, Eurosocial, un saludo a Borja Díaz, a la RTA, que han puesto pues desde hace varias semanas muchos esfuerzos y mucho tiempo para poder llevar adelante este evento.
Yo no quiero extenderme más. De aquí a unos minutos voy a compartir con ustedes una presentación. Entonces, simplemente brindarles y extenderles un saludo. Y nuevamente, señora senadora Carabeo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por esas palabras de bienvenida, y les deseo a todos ustedes un evento exitoso, eficiente y muy útil para todos. Muchísimas gracias. Thank you very much. We will now move to the remarks by Felice Zaqueo, head of the Unit for Mexico, Central America, Caribbean and Regional Operations from the DG of International Partnerships of the European Commission. Mr. Zaqueo, the floor is yours. Muchísimas gracias, Emily. Muchísimas, muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo, claro, a todos los participantes, en particular a los compañeros que están aquí en la mesa de apertura también, la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena de México, que es la vicepresidenta de Red de Parlamento Abierto de Parlamérica por Norteamérica, Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, y el presidente del RTA, Gabriel del Piazza Anton. Mucho gusto, un placer estar con ustedes, desafortunadamente de manera virtual, espero próximamente de manera presencial, pero es un placer verdadero estar aquí. Y quiero agradecer a Parlaméricas, a RTA y a la OEA para, digamos, darnos la oportunidad de abrir esta reunión sobre la ley modelo 2.0 sobre acceso de la información pública por los parlamentos de las Américas y del Caribe. Ley que la Unión Europea, a través del programa Eurosocial, ha contribuido ¿no? a desarrollar y a efectuarse de esta manera decisiva con un importante apoyo técnico. Quiero saludar a los colegas del programa Eurosocial que están aquí y agradecerlos a ellos también. Bueno, como ustedes saben, Eurosocial Plus creo que es un, lo que se dice en inglés, un flagship sobre la cohesión social en América Latina. La cohesión social es un concepto, digamos, inmenso, paraguas, que permite trabajar en un abanico de políticas públicas desde un punto de vista multidimensional, abordando las desigualdades y fortaleciendo el sentido de pertenencia a la comunidad. Esto, Eurosocial, lo hace a través de tres ámbitos, a través de tres ejes. Uno, lo de la política social y la política del empleo. Uno es muy importante de las políticas de igualdad de género y la gobernanza, el tercero, que es sobre la gobernanza democrática. Es en este último ámbito en el que se enmarca el trabajo desarrollado con Parlaméricas RTA y que hoy se va a presentar. Como ustedes saben, seguramente, esto ha sido agravado también por las crisis del COVID, vivimos unos tiempos caracterizados por una, digamos, una disminución de la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia, un alarmante, digamos, una falta de confianza en las instituciones públicas, que están determinados, identificados en problemas como la corrupción, la falta de transparencia, la baja de calidad de servicios públicos, que son un poco a la raíz de estos sentimientos de la ciudadanía. Es por tanto, y como he dicho, esto aún más ahora en la crisis, ¿no? El hecho que esta distanciación social a 360 grados ha determinado también en las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía, provoca también una agravación de ese sentimiento, que es peculiar, es algo global, no es algo que es peculiar a una región o a la otra, es algo que se ve en todo el mundo. Es por tanto muy necesario, más importante que nunca,
articular políticas públicas eficaces, eficientes, inclusivas, que pueden satisfacer las necesidades de la ciudadanía y que pueden crear, reforzar la confianza con el Estado y la confianza entre el Estado y la ciudadanía y que puedan demostrar que juntos enfrentan nuestros desafíos. Estas estrategias son especialmente en particular relevantes en el ámbito parlamentario porque, digamos, los parlamentarios son próximos con los problemas y las necesidades de la ciudadanía, que es cada vez más crítica. La ciudadanía exigente y que demanda un mayor protagonismo, una mayor presencia en las tomas de decisiones y en la construcción del propio futuro. Como ha sido dicho antes, la Organización de Estados Americanos aprobó en su Asamblea General, la Asamblea Anual, en octubre del 2020, la Ley Modelo Interamericano 2.0 sobre el acceso a la información pública. Este marco normativo es de una relevancia enorme para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de transparencia y del derecho de acceso a la información, y es de una referencia fundamental e imprescindible. El objetivo último de la ley modelo es que el derecho de acceso a la información se consolide como una herramienta que incremente los niveles de transparencia en la gestión pública, al tiempo que permite una efectiva lucha contra la corrupción y promueve la competencia abierta, las inversiones, el crecimiento económico, manteniendo al centro de su, al fulcro de todo, las ciudadanías y las poblaciones. El derecho de acceso a la información es una componente vital en el ámbito de la democracia y eso debe servir a sí mismo para empoderar a diversos sectores de la población y aún más a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, que tienen muchas menos ocasiones de hacer escuchar sus voces. Este objetivo está en el corazón de los valores compartidos de la cooperación entre la Unión Europea y la América Latina y claro, encajados, alineados en los objetivos de la Agenda 2030 en sintonía con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por esto que la Unión Europea, a través de Eurosocial Plus, ha contribuido de manera decisiva, estamos orgullosos de esto, a la elaboración de la Ley Modelo 2.0 sobre acceso a la información, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de RTA, en espacios de debates, intercambio de experiencia, así como la sistematización y la implementación de buenas prácticas. A lo largo del proceso se veló además por la incorporación de la perspectiva de género, siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del sistema interamericano para incorporar dicha visión de este subdiseño. Fue además muy importante también, y creo notable, el apoyo que Eurosocial ha dado a la Ley Modelo de Gestión Documental, que está incluida, es parte de la Ley Modelo 2.0. Es fundamental que esta normativa sea ampliamente difundida para que sea una referencia para impulsar nuevas leyes de transparencia, para optimizar los existentes, mejorar las políticas de transparencia y acceso a la información. La normativa resulta especialmente estratégica en el contexto de iniciativas de apertura parlamentaria que vive América Latina, que viene apoyando Eurosocial Plus a través de RTA, con Parlaméricas, con resultado clave como en el caso de la caja de herramientas de transparencia legislativa. Unas herramientas que creo que se puede decir un esfuerzo global, porque ha tenido aportes numerosos de legislativo de Europa, también entre ellos del Parlamento Europeo, de Estonia, de Italia, de España, Francia, Noruega, el Reino Unido. También
Fieles al compromiso de buscar sinergia y complementariedad entre los actores de la cooperación eurosocial, Eurosocial Plus RTA, para Américas y la OEA, confluyen nuevamente ahora en esta actividad sobre la Ley Modelo Interamericana 2.2 sobre el acceso a la información con los parlamentos del hemisferio, creando espacios de cooperación entre especialistas internacionales, órganos garantes con representantes parlamentarios y personal representantes del poder legislativo de las Américas. Como se haya destacado la transparencia institucional, como decía antes yo, y la rendición de cuentas resultan relevantes en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que no ha hecho las cosas más fáciles, claro. El derecho de acceso a la información no se mete en cuarentena durante la pandemia. Y por lo tanto debemos potenciar nuestros esfuerzos para fortalecer la transparencia, para acercar las instituciones a la ciudadanía y impulsar las sociedades más prósperas e inclusivas. La ley modelo que se presenta hoy seguro es una herramienta de gran relevancia para avanzar en esa dirección. Es con mucho gusto entonces que le deseo un diálogo fructífero en la sesión de la jornada de hoy. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Thank you very much. And finally, I'd like to turn to Gabriel Del Piazo Antón, President of the Network on Transparency and Access to Information. Señor Del Piazo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Emily. Bueno, queridos amigos de Parlaméricas, colegas de la Unión Europea y Eurosocial, órganos garantes, miembros de la RTA que tengo el honor de representar hoy, amigos de la Organización de los Estados Americanos, parlamentarias y parlamentarios participantes de este conversatorio, colegas de la mesa de apertura y participantes todos, tengan muy buenos días. Es un verdadero gusto poder participar hoy en esta apertura en la que venimos de alguna manera a presentar la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 2.0. Y es con doble satisfacción que lo hacemos, no solo por volver a reencontrarnos con muchos amigos y colegas, sino también por poder mostrar este instrumento interamericano que es fruto de un trabajo conjunto de muchos actores aquí presentes, con un resultado que nos tiene verdaderamente orgullosos y satisfechos. Voy a ser muy breve para respetar el tiempo asignado y dar lugar a los paneles que vienen. Simplemente quiero destacar cuatro cosas. La primera, la importancia y el valor que tiene este instrumento. Es una ley modelo que viene a subir la vara con la que nos medimos todos los que estamos trabajando en los sistemas de acceso a la información. Viene a actualizar y mejorar los estándares internacionales en la materia, lo que redundará sin duda en una mayor tutela del derecho de acceso a la información pública en general, una mayor rendición de cuentas, una mayor participación ciudadana y, en definitiva, una mayor democracia y una mejor gestión de la cosa pública. En segundo lugar, quiero destacar el valor del método con que se elaboró esta ley modelo 2.0. Recordarán, en el año 2010 se aprobó la primera ley modelo de acceso a la información pública a partir de la colaboración de diversos expertos en la materia. Era un momento en el que la región estaba aprobando sus legislaciones en la materia y era verdaderamente importante que las leyes sean buenas. Esta ley modelo, ahora, 10 años después, recoge la experiencia, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas de distintos actores y en particular de los órganos garantes de la región que tuvieron a la responsabilidad de implementar las legislaciones en sus respectivos países, con lo cual tiene un valor agregado muy especial y sin duda
es un instrumento que sirve para tener ahora sí, ya no solo buenas leyes, sino buenos sistemas de acceso a la información pública. En tercer lugar, quiero destacar el involucramiento que tienen y han tenido en este proceso los parlamentos de la región. Y esto lo destaco porque habitualmente o tradicionalmente se solía hablar del derecho a acceso a la información pública muy enfocado a lo que es la función administrativa, la gestión administrativa de los estados, y no tanto respecto a la función legislativa. Cuando los parlamentarios, los parlamentos son quienes ostentan especialmente la representación popular, son la voz del pueblo, se deben a sus electores, y eso los obliga doblemente. Su rol de servicio a sus representados se impone con mayor vigor, debiendo mostrar lo que hacen, rendir cuentas de sus decisiones. Su deber de promover la participación ciudadana, de promover el involucramiento de aquellos a los que los eligieron y por los cuales están ahí, también se impone especialmente. Además, son quienes toman las decisiones más importantes, son quienes hacen las leyes. Entonces, creo que el involucramiento y su compromiso con la transparencia es un aspecto a destacar. Por último, no voy a entrar en el contenido de la ley modelo porque será objeto ahora de la exposición de Dante y con gusto seguiremos conversando sobre el mismo más adelante. Solamente quiero destacar un punto al que ya hacía referencia Felice, que es la incorporación a la ley modelo 2.0 de la perspectiva de género, tanto en las obligaciones que se imponen a los órganos garantes como a los sujetos obligados en general. Lo destaco porque, si no me equivoco, creo que este es de los primeros instrumentos jurídicos del sistema interamericano en incorporar esta perspectiva de género desde su diseño. No adelanto más nada, simplemente seguiremos conversando sobre el contenido de esta ley modelo 2.0, que es un gran instrumento que la Organización de los Estados Americanos nos ofrece. Muchas gracias a todos y les deseo un fructífero conversatorio en esta mañana. Thank you very much, and thank you to all of these inaugural remarks. Now, before we start with our first presentation, it's customary in our Parlamericas meeting to take a group photo. And so we would like to ask everyone who can to please turn on your cameras and to join us for a quick group photo. So if you can please turn on your cameras now and smile, I will ask my colleagues to advise us when the photo has been taken. We are many, so just a little bit longer. Are we okay? Yes, I see Jack nodding, so we will move on then to our first session. Thank you very much, everybody, for participating in this little exercise. So we'll move on to our first session now, the reason that we're here today to learn about the Inter-American Model Law on Access to Public Information, which is intended to serve as a hemispheric reference to further strengthen the standards of transparency and access to information for the benefits of all citizens in our hemisphere. I'm pleased to invite Dante Negro of the OAS to take the floor again. We'll have about 30 minutes for this presentation and a space for questions after. I see we already have one in the chat, so we will take care of that question right after the presentation. Dante, the floor is yours. Muchísimas gracias, Emily, nuevamente por esta presentación. En realidad, en 30 minutos no se pueden cubrir todos los aspectos tan relevantes que presenta esta ley modelo 2.0, pero el propósito de esta presentación es tratar de introducir a todas las señoras y señores legisladores en los aspectos fundamentales, en los componentes fundamentales de esta ley modelo y
en dos o tres aspectos que creo que los poderes legislativos particularmente tienen una función muy importante que cumplir. Dos minutos simplemente para hacer referencia a que esta ley modelo no surge de la nada. En realidad, dentro de la Organización de los Estados Americanos, desde el año 2003, la Asamblea General, que es el órgano principal de la organización, ha venido aprobando una serie de resoluciones anuales que han ido fijando los estándares generales de los cuales se han derivado otros instrumentos jurídicos. Recuerdo en esos momentos los principios del Comité Jurídico Interamericano, ya parecen bastante antiguos, son del año 2008, el Comité Jurídico siendo otro órgano de la organización, la propia ley modelo del año 2010, que acá yo creo que ya podemos tener la libertad de compartir algunos detalles. Esta ley modelo en realidad nunca fue aprobada por la Asamblea General. La Asamblea General únicamente tomó nota de la misma, pero claro, sirvió de un referente muy importante para todos los países de la región. A diferencia de esta ley modelo 2.0 aprobada recientemente en octubre del 2020, que sí ha sido aprobada expresamente por la Asamblea General. Creo que ahora sí puedo compartir abiertamente este pequeño detalle que más bien refuerza muchísimo más nuestra ley modelo 2.0. Entonces, como ven, no es un tema nuevo, es un tema que la Organización de los Estados Americanos ha venido subrayando y dándole toda la importancia debida desde hace ya casi 20 años. Quiero empezar abordando algunos conceptos básicos que creo que es importante que todo legislador pueda tener al momento de leer la ley modelo 2.0, porque como les digo, no les voy a poder explicar todo el contenido, pero sí algunos conceptos que pueden ayudar a entender mejor la lógica de este instrumento. Quiero empezar diciendo que, y ustedes lo saben muy bien, las leyes modelo son instrumentos que organizan, que utilizan muchas veces los organismos internacionales para establecer referentes que no son obligatorios para los estados que componen una organización. Este no es un tratado que se tenga que ratificar, este es simplemente un grupo de estándares o referentes que se pone a disposición de los estados miembros de los diferentes parlamentos para que sobre la base de estos referentes y de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los diferentes países, se puedan ya sea adoptar legislación o modificar la legislación ya existente. Ahora bien, hay que decirlo, como bien señalaba Gabriel del Piazo, esta ley modelo específicamente recoge los mejores estándares que son fruto de la experiencia de más de 10 años y más de 10 años de prácticas y buenas prácticas en la región. El concepto de información pública es el eje central de esta ley modelo. Y la información pública está definida como toda aquella información que está en manos de la autoridad pública. Es decir, lo que define el carácter público de la información o uno de los factores que definen el carácter público de la información es que esté en manos de una autoridad pública. Y esto incluye al poder legislativo, es decir, la autoridad pública entendida en todos los niveles del gobierno. Este, como verán, es un concepto amplísimo, porque incluye toda la información, en principio toda la información en manos de la autoridad, pero es allí donde la propia ley modelo empieza a incluir algunos filtros, filtros que van a permitir ir determinando un poco mejor el alcance de este concepto.
Y el primer filtro tiene que ver con el tema de lo que es información privada, es decir, lo que se conoce como información confidencial. Es información que está en manos de la autoridad pública, pero que precisamente por ese carácter de información privada o confidencial no queda sujeta al régimen. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a toda aquella información que tiene que ver con la privacidad de las personas, la protección de sus datos personales, que tienen que ver con patentes, derechos de autor, secretos comerciales. Esta información es por naturaleza privada o confidencial. Obviamente que van a existir excepciones a esta confidencialidad, pero son excepciones que se establecen o se van a establecer ya sea en la propia ley de acceso a la información pública de un país determinado o en la ley de la materia específica. Por ejemplo, en el tema de la protección de los datos personales, las excepciones a esa confidencialidad o las excepciones a la no entrega de información pueden quedar establecidas en la propia ley de protección de datos personales o en un capítulo específico de la ley de acceso a la información pública. Un ejemplo concreto es cuando, por ejemplo, existe una orden judicial de entrega de la información personal de un individuo, de un ciudadano, para poder servir a intereses superiores. Entonces, con esta aproximación tenemos ya un concepto más delimitado. Información pública es toda información que no es información privada o confidencial, tal como lo define la ley, y que está en manos de la autoridad pública. Obviamente, la ley modelo establece también algunas excepciones por las cuales hay otros sujetos que quedan obligados, además de las autoridades públicas, pero no me voy a referir a estos conceptos. Un segundo filtro está dado por el tema de la información reservada. Esta información reservada es por naturaleza información pública, pero por una situación específica en que puede existir un riesgo claro, probable y específico de un daño a un interés público, la información se va a clasificar. Este proceso de clasificación requiere determinados requisitos, el cumplimiento de determinados requisitos, pero aquí lo importante a señalar es que este régimen excepcional, porque es un régimen de excepciones, vuelvo a repetir, es una información pública que por determinadas circunstancias se tiene que clasificar o declarar reservado. Esto es quizá una de las funciones más importantes que enfrenta el legislador al momento de legislar en materia de acceso a la información pública. ¿Cuál es ese tipo de información pública que está sujeta eventualmente a una reserva? Y la manera como la ley modelo 2.0 trata el régimen de excepciones es muy interesante. ¿Por qué? Porque establece los criterios para evaluar ese riesgo de daño del cual yo les hablaba. Les voy a poner un ejemplo bastante concreto. Dice, aquella información que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. No se dice que toda información relacionada con las negociaciones y relaciones internacionales está sujeta al régimen de excepciones, sino aquella información que puede menoscabar. Entonces, el elemento central es una prueba del daño que se tiene que realizar en cada oportunidad en que la autoridad pública está en la situación de entregar o no entregar la información. Este es el tipo de régimen de excepciones que el legislador tiene que enfrentar o que tiene que evaluar al momento de establecer este régimen en una eventual ley de acceso a la información pública. Otros ejemplos son, por citar algunos,
aquella entrega que puede poner en riesgo la vida, la dignidad humana, o aquella entrega que afecte los derechos del debido proceso o que vulnera la conducción de los expedientes judiciales. Todo esto, entonces, le otorga al Poder Legislativo dos circunstancias específicas: aquella en la cual tiene que legislar y aquella en la cual que el Poder Legislativo, como autoridad pública, tiene que entregar información al ciudadano y se ve en la disyuntiva de determinar si es que dicha entrega genera o no un riesgo claro, probable y específico. ¿Cuáles son las características que se extraen de esta situación? En primer lugar, la información no se puede clasificar antes que haya nacido, y esto se tiene que tener muy en cuenta al momento de legislar sobre el régimen de excepciones. ¿Por qué? Porque la información que se está clasificando como información reservada, tenemos que recordar que es por naturaleza información pública. Entonces, no da pie a que la clasificación se realice antes de que la información se genere. Esta clasificación, por otro lado, es una operación individual y casuística. Es decir, en cada caso en que la autoridad pública se vea en la situación de entregar información, es en ese momento en que se tiene que evaluar si se clasifica o no. Se exige la prueba de la existencia de un daño, una prueba que tiene que ser realizada por la autoridad pública, es decir, no es que el ciudadano que solicita información tiene que probar que no va a haber daño, es la autoridad pública la que tiene que probar que efectivamente podría ocasionarse un daño con la entrega de la información. Y algo que es muy importante y que creo que es relevante que también quede en los sistemas legislativos de nuestros países es que esta clasificación es una medida temporal. Es decir, se hace por un plazo determinado mientras que dure la posibilidad de que se genere este daño. Les doy un ejemplo. Las negociaciones de un tratado internacional. Muchas veces esas negociaciones tienen que ser mantenidas en secreto para no poner en riesgo el proceso mismo de negociación. Pero cuando esa negociación finaliza, esa información ya no puede quedar clasificada. Esta información tiene que ser entregada por un afán de transparencia. A eso es a lo que me refiero con que este proceso de clasificación es una medida temporal porque únicamente se justifica mientras el daño o la posibilidad de daño que se genere el daño esté latente. Y también, finalmente, con el tema del régimen de excepciones, tenemos que tener en cuenta que caben las clasificaciones parciales. Es decir, si un ciudadano está requiriendo un determinado documento en el cual existe información que sí puede ser entregada y otra que no puede ser entregada vis-a-vis el régimen y los criterios de excepción, la información que sí puede ser entregada efectivamente tiene que ser. Ese régimen de excepciones necesita tener ciertas características. Tiene que estar establecido por ley, tienen que ser claras y transparentes, tienen que ser limitadas, es decir, mientras las excepciones sean claras, concretas y limitadas, estamos ante un régimen óptimo de excepciones. Y tienen que ser proporcionales al interés que las justifica. Todos estos son criterios que nos da la propia ley modelo para que el legislador pueda utilizarlos al momento de establecer este régimen de excepción, que en realidad me parece que es uno de los puntos más importantes en todo proceso legislativo en materia de acceso a la información pública. Otro tema que es bastante importante dentro de esta ley modelo tiene que ver con la transparencia activa. Dentro de la ley modelo 2.0 existe un capítulo que incluye un listado de información
que la autoridad pública tiene que transparentar o publicar activamente, es decir, sin tener que esperar a que un ciudadano solicite esta información. Este capítulo de transparencia activa me parece que ha sido uno de los más importantes que se incluyeron en la Ley Modelo 2.0, porque siempre el concepto que hemos tenido del acceso a la información pública es que es una herramienta para transparentar, que es una herramienta para combatir la corrupción, todo lo cual es cierto. Pero este capítulo de transparencia activa se convierte en una herramienta para que, además de todo eso, se puedan utilizar herramientas efectivas para empoderar a diferentes sectores de la sociedad atendiendo a sus necesidades particulares. Gabriel ya lo decía anteriormente, la Ley Modelo 2.0 es uno de los primeros instrumentos del sistema interamericano que adopta una perspectiva de género desde su propio diseño. Y este capítulo tiene una relación muy directa con esto, porque entiende que la entrega de información con todas las características que debe revestir esta entrega efectivamente puede empoderar a diferentes sectores de la sociedad. Y no únicamente a través de una perspectiva de género que de por sí es muy importante, pero a otros sectores de la sociedad con los cuales se van a ver beneficiados con determinado tipo de información, tanto por el contenido como por el formato. Porque, por ejemplo, en aquellos países donde hay una población muy importante, hay un sector muy importante de pueblos indígenas, la entrega de información en un lenguaje que este sector utilice va a ser importante. Tiene que ver también con las personas con discapacidad, es decir, la entrega de información en formatos que les permita acceder efectivamente a esta información también es importante para este sector. Pero no solamente la forma, no solamente el formato, sino el contenido de la información. ¿Qué tipo de información dentro de nuestras sociedades puede, por ejemplo, empoderar más al colectivo afrodescendiente? ¿O qué tipo de información puede ser de más utilidad para las personas migrantes que están en nuestros países? Entonces, esta transparencia activa permite descongestionar un poco todo el sistema de solicitudes, que siempre va a seguir siendo importante, pero la idea es que esa transparencia activa vaya facilitando un poco más también la labor de las autoridades competentes. Y el Poder Legislativo tiene una función importantísima, no solamente en la definición de esta lista de información que tiene que ser transparentada activamente, sino que también tiene una obligación como sujeto obligado, es decir, qué tipo de información, ya no como poder legislativo legislando, sino como autoridad pública sometida al régimen de acceso a la información pública, qué tipo de información tiene que transparentar activamente y qué tipo de información tiene que poner a disposición cuando las solicitudes de los ciudadanos vengan ser procesadas dentro de este poder legislativo. El contenido del derecho, y creo que ya se me está agotando un poco el tiempo, el contenido del derecho mismo, el acceso a la información, hace con que esta información tiene que ser comunicada de manera expedita. Tienen que establecerse los protocolos necesarios para que, por ejemplo, dentro de cada institución se designe a un oficial de información que sea la persona que canalice todas las solicitudes en caso de que éstas existan, y que también sea distribuida entre las autoridades competentes precisamente para poder decidir sobre la entrega de esta información. Pero también tienen que existir, obviamente, los protocolos necesarios para que el ciudadano común y corriente sepa
a quién dirigirse, cómo dirigirse, qué tipo de información ya está transparentada activamente y no necesita necesariamente de una solicitud. Tres aspectos finales que me gustaría poner a consideración tienen que ver con el rol del Poder Legislativo en la designación de los miembros de un eventual órgano garante. La Ley Modelo 2.0 establece la necesidad, la relevancia de que los países cuenten con órganos garantes que precisamente promueven y garanticen el ejercicio correcto de este derecho y el cumplimiento correcto de las obligaciones por parte de las autoridades competentes. Esta designación tiene un modelo que ha sido incluido en la Ley 2.0 que tiene que ver con una proposición de parte del Ejecutivo y una designación por parte del Legislativo o viceversa. Es decir, una proposición por el Legislativo y una designación final por parte del Ejecutivo. Otra responsabilidad que a mí me parece primordial dentro del Poder Legislativo y que está incluida en la Ley Modelo 2.0 tiene que ver con una efectiva asignación de los recursos al órgano garante cuando se está discutiendo el presupuesto. El órgano garante tiene que contar con los recursos aprobados por parte del Legislativo que sean suficientes para garantizar su buen desempeño y sobre todo una suficiente autonomía en su gestión. Porque recuerden que muchas veces este órgano garante va a ser quien decida si es que la autoridad competente o el sujeto obligado, que puede ser el propio Poder Legislativo, que se niega a entregar una información, efectivamente tiene que darla. Entonces, las tareas, las labores del órgano garante tienen que ser lo suficientemente autónomas como para decirle a cualquier poder del Estado, ustedes tienen que entregar esta información que originalmente denegaron, porque tenemos que garantizar el acceso a la información o porque definitivamente no existe el daño que ustedes arguyen que existe. Y finalmente, otra labor importante de los poderes legislativos tiene que ver precisamente con el monitoreo de la aplicación y la implementación de la ley. Esta es una atribución que se establece primordialmente para el órgano garante, pero todos sabemos que al final quienes aprueban las leyes son los poderes legislativos. Entonces, un debido entendimiento del alcance del derecho de acceso a la información pública y un debido entendimiento de la importancia que tiene ese acceso a la información para los ciudadanos en nuestras sociedades hace y permite que el poder legislativo siempre permanezca abierto para seguir introduciendo las modificaciones que permitan perfeccionar sobre la base de buenas prácticas y antecedentes el régimen específico del acceso a la información pública. Bueno, esas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes. Han habido algunas otras ideas que se me han escapado por cuestiones de tiempo, pero básicamente, como les decía, el propósito es crearles a ustedes la curiosidad, porque me imagino que muchos de ustedes aún no están familiarizados con la Ley Modelo 2.0, pero sobre todo sensibilizar a las señoras y señores parlamentarios en la importancia de poder tomar la iniciativa de tratar este tipo de temas, este tipo de iniciativas legislativas dentro de los diferentes parlamentos, porque realmente son instrumentos que permiten que un Estado democrático siga afianzándose, que un Estado democrático siga consolidándose como tal, y sobre todo en épocas como las que estamos enfrentando, que ese acceso a la información no se vea impedido con justificaciones de la coyuntura actual, sino que efectivamente se entienda que este acceso a la información precisamente lo que tiende es a facilitarle la vida a todas las personas en coyunturas como las que estamos enfrentando. Pues bien,
Sin más, esto es lo que quería compartir con ustedes y seguramente podremos seguirlo ampliando a lo largo del evento. Muchísimas gracias. Thank you very much, Dante. And so before we move on to our panel, we'll take a few minutes in case anybody has any questions specifically on the new model law that you would like to ask at this stage. You can use the raise your hand function within Zoom or write your questions in the chat or in the Q&A function. No, I don't see any hands up at this stage. We did have a question in the Q&A here asking about the link between the model law and the law on protection to personal data, which mm-hmm. I think you have touched on. I don't know if there's anything briefly that you wanted to perhaps elaborate on that. Sí, me gustaría aprovechar esa pregunta y solamente dos minutos más de su tiempo. Yo creo que es un tema importante porque muchas veces se ve que el acceso a la información pública como una institución contrapuesta de la protección de los datos personales. Y no solamente contrapuesta, sino que están en conflicto permanente. Yo soy una de las personas que cree fervientemente que más bien se complementan. Obviamente van a existir siempre áreas un poco grises en las cuales se va a tener que evaluar con criterios no legislativos cuál es el alcance de la protección de uno y otro derecho. Pero tenemos que partir de la premisa básica de que el régimen de acceso a la información pública se aplica a información que por definición es pública. Es así, tal como lo hemos definido durante la presentación y que está en manos de las autoridades públicas. Los datos personales precisamente son aquel tipo de información que queda excluida del concepto de información pública porque es información confidencial. Obviamente, como les decía, habrá ciertos casos excepcionales en que estos datos personales van a tener que ser publicitados o entregados. Pero estas excepciones tendrán que estar claramente determinadas en la ley, ya sea en la ley respectiva de acceso a la información pública o en la ley respectiva de la materia de que se trata, como es la de protección de datos personales. Pero yo creo que ambas instituciones marchan paralelamente, marchan de la mano y ambas están orientadas a consolidar las garantías que todo ciudadano tenemos en un Estado de Derecho. Muchas gracias. Thank you. And we have one more question in the chat from Matthew Aubrey that says, could you please speak more on how to define and determine what is sufficient funding and what is sufficient independence for a right of access entity for the enforcement agency? Okay, muchas gracias. En realidad, yo más que de independencia hablé de autonomía, ¿no? Porque definitivamente cuando diferentes instancias son parte de una misma estructura, y la estructura a la que me refiero es la estructura estatal, el concepto de independencia puede resultar un poco más complejo de definir. Pero la autonomía creo que sí es relevante porque la autonomía y el presupuesto suficiente que pueda garantizar esa autonomía obviamente depende de las realidades propias de cada país. O sea, no podemos fijar una suma específica porque cada país tiene un número de población distinta, realidades distintas en cuanto a la tecnología que permite un mayor o menor acceso a la información, por ejemplo, pero sí el suficiente como para que el órgano garante pueda desarrollar a cabalidad sus actividades y no esté siempre bajo la espada de Damocles de que porque, por ejemplo, emite una decisión contraria a un poder del Estado, que es el que determina cuál es su presupuesto, el presupuesto quede recortado. Entonces, esa es una mala práctica, es una práctica que no es constructiva, sino más bien destructiva,
Y como les vuelvo a repetir, lo importante es que el órgano garante y los miembros o comisionados de ese órgano garante se sientan siempre en la libertad de poder decir lo que efectivamente tienen que decir de acuerdo a la ley sin ningún tipo de injerencia por parte de otros poderes del Estado. Thank you very much. Okay, so we'll move on now to our panel on reflections on national experiences. Dante will be staying with us and we'll have another period for dialogue after the panel. And so if you have any other questions for him, please feel free to hold them until then. So I would like now to introduce Maria Jose Mendez, a consultant at Eurosocial, who will be leading us in that discussion. She was also the lead contributor to our joint toolkit on parliamentary transparency, which was shared with everybody in the chat earlier. And so, María José, tienes usted la palabra. Muchas gracias, Emily. Y bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me complace poder acompañarlos en este conversatorio dedicado a conocer algunas experiencias nacionales relacionadas al desarrollo e implementación de estas políticas de transparencia y acceso a la información, y también relacionado, tal como se señala en este webinario, a los nuevos desafíos de la reciente comentada Ley Modelo Transparencia 2.0, que ciertamente viene a fortalecer esta política en la región. Para realizar este conversatorio, hemos convocado un panel de alto nivel, integrado por representantes tanto de los órganos garantes como de los poderes legislativos de la región. Pero antes de presentar a cada panelista, me gustaría tomarme unos minutos para comentar la caja de herramientas de transparencia legislativa que ya han señalado los panelistas anteriores y que es una publicación que fue realizada en conjunto con Eurosocial, la Red de Transparencia y Acceso a la Información RTA y Parlamérica, y que resulta muy pertinente teniendo en cuenta los temas que trataremos el día de hoy. La Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa fue concebida como un instrumento para apoyar el trabajo de las y los legisladores y funcionarios del Parlamento de América y del Caribe en la modernización del Parlamento y en el fortalecimiento de la agenda de Parlamento abierto y de la apertura parlamentaria, incluso en escenarios tan complejos como el que nos toca vivir hoy día relacionado a la pandemia. Cuando diseñamos esta caja de herramientas, lo primero que hicimos fue identificar aquellos componentes que eran necesarios de trabajar para una introducción en el funcionamiento del Congreso de los principios de transparencia, cosa que si pudieran desarrollar cada uno de estos ámbitos de trabajo a través de la caja de herramientas, se fuera fortaleciendo las políticas de transparencia y acceso a la información en los parlamentos. En ese sentido, este grupo definió 5 grandes áreas de trabajo. Definió cómo trabajar el ámbito de transparencia activa o la publicación de información oficiosa, las solicitudes de acceso o pedidos de información, los datos abiertos, la comunicación y la educación y la gestión documental. Todos componentes señalados como factores críticos de éxito para desarrollar una buena política de acceso a la información al interior de los parlamentos. Este alcance es muy importante, fue definido tanto por órganos legislativos como sujetos propios de este producto, pero también por órganos garantes que son los que velan por la correcta implementación de esta política. Y además, posteriormente, validamos estas líneas de trabajo con la sociedad civil. Por lo tanto, ustedes pueden ver cómo distintas veredas nos señalaron e intersectamos distintas necesidades y con esto pudimos construir la caja de herramientas de transparencia legislativa. Por un lado, los ámbitos, y luego los ámbitos fueron estructurados tal como dice este documento, como una caja de herramientas. ¿Qué significa una caja de herramientas? Algo que tú puedes tomar y que te va a ayudar a desarrollar un producto o un servicio. Por lo tanto, cada uno de estos ámbitos está estructurado en base a un alcance definido, es decir, qué entendemos por cada uno de estos conceptos, cuáles son las definiciones que están asociadas a este concepto, cuáles son las propuestas o modelos de trabajo que se muestran para poder incorporar estas definiciones,
¿Qué indicadores de desempeño se pueden tomar para ir evaluando el éxito o el fracaso de estos mecanismos de trabajo? Y también un último acápite que muestra buenas prácticas universales que les permiten a cualquier poder legislativo incorporar estas materias enunciadas como parte del fortalecimiento de las políticas de apertura parlamentaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta caja de herramientas con la ley modelo, que es lo que nos trae hoy día a la conversación en la que estamos? Y aquí les tengo una buena noticia, porque cuando nosotros construimos esta caja de herramientas, en paralelo estaba la discusión sobre la ley modelo 2.0 que se estaba dando a nivel de la RTA. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir construyendo esta caja de herramientas considerando los lineamientos que se estaban discutiendo en ese momento sobre la ley modelo 2.0. En ese sentido, quedaron varios requisitos que hoy día están en la ley modelo como parte de los instrumentos de trabajo. Solo para mencionar, los requisitos de transparencia proactiva que señaló Dante anteriormente, y señalando además que la transparencia activa fue uno de los capítulos de mayor profundización, están considerados dentro de la herramienta de transparencia activa de la caja de herramientas. También se le entrega un capítulo completo sobre lineamiento en materia de datos abiertos, y estos cobran vida en un apartado específico de forma detallada para dar cumplimiento a este requisito, que si bien más sucintamente se presenta en la ley modelo, en la caja de herramientas trae un mayor desarrollo para que esto pueda ser cumplido a cabalidad respecto de la distinta información en materia de transparencia. También se incorporaron una serie de requisitos en materia del modelo de solicitudes de acceso a la información, y en específico se profundiza mucho en el ámbito del régimen de excepciones. Se alinea también a la clasificación de información confidencial. Se incorporan indicadores de desempeño en la tramitación de solicitudes y también se incorporan los requisitos para la gestión documental, que lo tiene muy bien desarrollado la ley modelo, incluso en un acápite aparte. Nosotros también lo tenemos desarrollado como una herramienta en particular. Por último, incorporamos también transversalmente y a propósito de las recomendaciones de la ley modelo, el enfoque de género y los grupos vulnerables para su visualización y gestión dentro de los procesos de transparencia activa, de las solicitudes de acceso, los datos abiertos y también en el ámbito de las comunicaciones y el proceso de educación. En este sentido, la caja de herramientas de transparencia legislativa está muy vinculada a los requisitos y nuevos desafíos que trae la ley modelo, y en este mismo sentido creemos que no solamente por ser una caja de herramientas que busca entregarle producto efectivo, sino que también por estar alineada a los nuevos desafíos es muy pertinente y puede ser de mucha ayuda para fortalecer la apertura parlamentaria en los poderes legislativos. Los invito en este sentido a que consulten la caja de herramientas, que entiendo está siendo compartida en el chat en este momento, y estoy segura, como les decía, les resultará útil para propiciar una colaboración más estrecha entre los parlamentos y los órganos garantes de cada uno de los países de la región. Ahora sí, con esa breve explicación sobre la caja de herramientas, pasamos a presentar a las y los panelistas que gentilmente nos acompañan el día de hoy. Con nosotros está Caroline Maynard, que es comisionada para la información de Canadá, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile, y el honorable senador Reynard Hemphill, del Parlamento de las Bahamas, y que también es vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas por el Caribe. Desde ya agradecemos la participación de estos ponentes y le damos la más cordial bienvenida. Tenemos 50 minutos para realizar este conversatorio. Les realizaré un par de preguntas a cada panelista y ellos tendrán un máximo de 10 minutos para responder las preguntas que yo como moderadora les realice.
Y también en este rol de moderadora, cuando nos estemos aproximando a los 10 minutos, se los voy a señalar para que vayan cerrando sus intervenciones y vayamos respetando el tiempo de todos. Con el tiempo que nos queda, veremos la posibilidad si podemos hacer una segunda ronda de preguntas y después dedicaremos media hora a un diálogo abierto en que los parlamentarios y parlamentarias podrán hacer intervenciones o formular preguntas a los panelistas. Entonces, vamos a comenzar el conversatorio en el mismo orden que yo fui presentando a los panelistas y en ese sentido comenzamos nosotros con la comisionada Caroline Maynard, que es comisionada para la información de Canadá. Comisionada, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos entonces. I'm good. Este Thank panel you for y... having me. So I have a few minutes. Bueno, dicho esto y bajo el espíritu que alienta a esta sesión, que es de conocer experiencias nacionales en torno a la transparencia y el acceso a la información, y también a los nuevos desafíos que trae la ley modelo, me gustaría realizarle las siguientes preguntas, comisionada. La Comisión para la Información de Canadá es el órgano garante responsable de los temas de acceso a la información en el país. Pero también usted, comisionada, es un agente del Parlamento. ¿Podría, en ese sentido, explicarnos un poco más cómo funciona ese rol y cómo articula usted su trabajo con el Parlamento canadiense? Y en ese mismo sentido, si usted me permite, ¿cómo este rol que usted sustenta en la Comisión y en el Parlamento ayudan al fortalecimiento de la política de transparencia tanto en el Parlamento como en el país? Yes, I will. Thank you. So, as you mentioned, the federal level, which is in Canada, we have the Access to Information Act, which came into effect in 1983. And it created my position as Commissioner of Access to Information. And I am an agent of Parliament. And it also created my office, the Information Commissioner's Office, at the federal level. There is also a separate federal commissioner who is dealing with privacy issues. You should also know that in Canada, we have 14 provinces and territories, and each of them have their own Access to Information Commissioner and privacy. As an independent agent of Parliament, my role is to make sure that the Access to Information Act is respected. My office is the first level of independent review of government decisions that are relating to access requests. So I receive complaints and I investigate them, and it's all about access to information. There is a second level of review, and it's at the Federal Court of Canada. In Canada, we have a bicameral parliament. And as an agent of parliament, that means that I report directly to both chambers, the House of Commons and the Senate. And I do that through an annual report and some special report that I can table directly to parliament. I also have an advisory role, which means that I appear in front of parliamentary committee to provide information and advice on legislation or any matters that relates to access to information. Parliament has a very specific protection that relates to their parliamentary privilege and they are not subject to the Act of Access to Information. However, in 2019, the Information to Access to Information Act was amended and it created a second part, part two, which obliged Senate, House of Commons and Parliament entities to proactively disclose information that relates to travel, hospitality expenses and contracts. Unfortunately, that part two is not under my role as investigation. The member of parliament and government ministry, they are also able to invoke cabinet confidence, which are excluded under the act. Recently, I have recommended that cabinet confidence be subjected to the act because right now, they're not being reviewed by an independent agent.
These recommendations were part of a submission that I made to our government with respect to the legislative review that is under review right now. As I just mentioned, so in 2019, the act was firstly amended for the first time amended after 34 years. And it created a obligation under the act to have a legislative review every 5 years, both by the minister and by parliament, which and the first review is happening this year. This was launched by our minister in 2020. It should be ending in 2022. As an expert of agent of parliament responsible to access to information, I was asked to provide observation, and I did so in January last year. I made some recommendation with respect to restricting delays, extending coverage, and having a public interest override. I also asked that I be given the authority to investigate what I was mentioning earlier today in part two, the proactive disclosure responsibilities of Parliament. We're still waiting to hear what the government is going to be doing with my recommendations. It is very important to have a legislative review mandate and that it's been mandated by the law. And in Canada, it didn't happen until 2019. Having an obligation under the legislation to have a review will prevent having outdated legislation. When a review is underway and as a bill is introduced, it is crucial also to consult experts, stakeholders, and other interest groups. During the last review in 2019, my office was not consulted, and there was a lot of amendments that we had to review after the fact, and it only allowed us to have a retroactive or a reactive approach instead of having a very beneficial approach if we had been consulted in advance. Fortunately, I think our government have learned from this lesson, and this current legislative review, we've been consulted prior to having an amendments to the act. So hopefully, as I said, our recommendations will be considered by our government for the next review. So I think I'm going to stop at that, and then we'll see if we have questions after on the model in Canada. Thank you. Muchas gracias, comisionada, por entregarnos esa explicación que ilustra efectivamente la relación entre el Parlamento y la Comisión. Pasaremos entonces ahora con la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Gloria, ¿estás con nosotros? Sí. Estoy por acá, sí. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien. Gloria, a propósito de las nuevas exigencias que estamos viendo en materia de la ley de transparencia, es importante también hablar de la estructura organizacional que soporta la implementación de la política y también la implementación de los nuevos desafíos. Y a propósito de la experiencia que está viviendo Chile hoy día, te quería preguntar en torno a la discusión legislativa que está en curso sobre el perfeccionamiento de la ley de transparencia en Chile. Y la pregunta en específico es qué desafíos de la ley modelo toma y cuáles no, y cómo hacerse cargo de esas nuevas exigencias a través de su institucionalidad. Y me aprovecho en este punto, Gloria, también para preguntarte, como parte de miembro integrante de la RTA, a nivel regional y al propósito del trabajo que ha realizado Chile en la RTA, ¿qué estrategias se deberían implementar para fortalecer las políticas de transparencia y acceso a la información usando a la red como actor estratégico en esta implementación? Perfecto. Primero, muchas gracias, María José, muchas gracias a Parlaméricas, a Eurosocial, a la OEA y particularmente a mis colegas de la RTA, con quienes venimos trabajando ya hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? En un ejercicio, yo creo, a nivel regional que ha sido muy virtuoso y que ha hecho un aporte bien sustantivo a la promoción del acceso a la información pública en nuestra región.
Parto con la primera pregunta que me hacías, María José, que tiene que ver básicamente con la discusión que hoy en día tenemos en Chile, esto que hemos llamado la Ley de Transparencia 2.0, y que efectivamente se hace cargo, aunque la promulgación, en el fondo la aprobación por la Asamblea General de la Ley Modelo 2.0 fue posterior a lo que nosotros veníamos discutiendo ya en el Parlamento en materia de transparencia 2.0, y varios puntos que tienen alguna convergencia y cosas que hemos ido analizando en el camino, justamente porque este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional, fue hace 2 o 3 semanas aproximadamente aprobado en general por el Senado, y entonces estamos en un periodo donde se pueden generar algunas indicaciones, y parte importante de lo que hemos ido mirando ha sido sin duda la ley modelo de la OEA, que nos parece un aporte sin duda muy sustantivo. Entonces, dicho eso, lo primero que quisiera es relevar lo que hemos estado haciendo en materia de transparencia proactiva, que es uno de los temas que se asume en la ley modelo. Y creo que es interesante cómo la ley chilena original, y creo que tiene que ver además con la evolución, las primeras normas en materia de acceso a la información pública en nuestra región datan del 2002, México, Perú, y las últimas son el año 2016. Y en el transcurso de ese tiempo también había un cambio tecnológico bien importante, ¿no?, que también nos desafía de otra manera. En ese cuadro, a propósito de transparencia proactiva, yo quisiera destacar lo interesante que ocurre a partir de que la ley chilena original del año 2008, concebía la transparencia pasiva como lo más importante, puesto que la revolución digital era evidentemente demasiado incipiente. De hecho, una de las dificultades importantes al principio de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile fue, por ejemplo, que sujetos obligados a nivel local, los municipios, tenían que, en fondo, obligaciones en materia de transparencia activa, y en muchos casos no había ni sitio web, ¿no?, para poder cumplir con esas disposiciones. Ahora, con los años, esta disponibilidad de datos, hay una mayor disponibilidad de datos, por supuesto, por el desarrollo tecnológico, lo que obviamente generará la información disponible en la web, y esto es lo que hemos ido viendo como evolución. La idea entonces es privilegiar esta publicidad, dejando la solicitud de acceso a la información para casos realmente relevantes o que se orientan al control social. Dicho de otra manera, nosotros, la mirada que estamos promoviendo desde el Consejo para la Transparencia en materia de una nueva norma en materia de acceso a la información pública es privilegiar o poner el foco en la transparencia activa, que es justamente al revés de lo que ocurría antes a propósito del desarrollo tecnológico, y por lo tanto que la mayor cantidad de información esté disponible en los sitios web y que el derecho a acceso al fondo sea más bien la excepción. Nuestra propuesta en la reforma de la Ley de Acceso a la Información contempla en este aspecto algunas cosas que creo que son importantes. La aplicación de normas sobre transparencia activa a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos, según indica el proyecto de ley, y esto es coincidente con aquello que se señala en la Ley Modelo 2.0 de la OEA. El perfeccionamiento de las normas sobre, por ejemplo, transparencia activa, incorporando nuevas obligaciones en materia de disponibilización de información y en materia de compras públicas. De hecho, la ley nuestra, el proyecto de ley nuestro, incorpora un capítulo específico sobre transparencia fiscal, que creemos que es importante. Por lo demás, aquellas cosas que la ciudadanía más resiente en torno al acceso a la información pública. Incorporación también de normas sobre transparencia fiscal, como decía, que permitan acceder a información oficial en materia presupuestaria, pero además estableciendo un par de cosas que creo que son muy importantes respecto a cómo también el acceso a la información pública sirve para estrechar brechas en momentos donde las democracias representativas en general pasan por una situación compleja de la distancia que se produce entre las estructuras de representación y el Estado. Nosotros creemos que en el acceso a la información no hay una posibilidad de recuperar la confianza. Y en este sentido, nuestra ley además incorpora, o este proyecto de ley incorpora, el principio del lenguaje claro. Nosotros somos parte de una red de lenguaje claro que involucra una serie de instituciones en Chile, además mirando la experiencia comparada en esta materia, y creemos que definitivamente la transparencia no es solamente mera publicidad. En otras palabras, nos decía el filósofo español Daniel Innerarity hace algunos días, no es exhibicionismo, sino que más bien es hacer inteligible y comprensible la información pública para un efectivo control social desde la ciudadanía, para ejercer otros derechos fundamentales o también para el combate a la corrupción. Y creemos que ahí hay una oportunidad en la Ley de Transparencia 2.0. Luego, algunas materias de la ley modelo que no han sido consideradas, pero que creo que es importante para nuestro país, además, debatir. Nos acompañan colegas de distintos lugares, de distintos países, ¿no? Y creo que es importante también contar, para quienes no sepan, que Chile ha iniciado
un proceso constituyente. La próxima semana tenemos, de hecho, elecciones de los convencionales constituyentes. Esto del cambio de la Carta Fundamental probablemente también va a significar asentar ciertos derechos de la nueva Constitución y probablemente también generar cambios en la legislación más adelante. Por lo tanto, creemos también que hay temas interesantes a debatir, incluso más allá de la norma que estamos hoy día discutiendo y que probablemente, dado que ha llegado a un avance significativo, pueda ser promulgada muy pronto. ¿Qué cosas entonces no están, pero que creemos que es importante de todas maneras debatir? Primero, esto que señala la ley modelo de la OEA, que es el deber de la autoridad responsable de responder las solicitudes de información y de designar un oficial de información, que básicamente sería el encargado de implementar la norma en un servicio público determinado. Esto simplificaría claramente las cosas en los servicios, a pesar de que los enlaces de transparencia, que es lo que existe en nuestra norma y que es lo que nosotros hemos promovido habitualmente, han existido claramente desde el comienzo de la ley, pero solo en la práctica, como una buena práctica y más que como una cuestión formalmente establecida. Probablemente generar la posibilidad de tener un oficial de información puede ayudar también a generar de manera importante la institucionalización de esa función dentro de los organismos públicos y que no dependa finalmente de la voluntad de la autoridad, el rol o el estatus que tiene esa persona en particular, ese funcionario en particular en la administración pública. Luego, una segunda cosa que creo que es importante también, que es del mismo modo, y parece bien interesante la introducción de un articulado específico sobre el acceso a la información en materia de derechos humanos. Aquí hay un aporte muy central en la ley modelo 2.0, y lo anterior claramente con motivo de violaciones graves a los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad. Lo que es nuestra experiencia básicamente sobre esto se establece el artículo que no podrán considerarse, por ejemplo, su reserva o secreto. Nosotros no tenemos una disposición específica en la norma que estamos discutiendo hoy en día, pero creo que de alguna manera el Consejo para la Transparencia lo ha recogido en la jurisprudencia en el fondo sucesiva. Mm. Y sobre todo en votos concurrentes para desechar algunas, por ejemplo, causales de reserva o seguridad nacional o de interés de la nación, que nos parece bien importante. Voy con algunas referencias, María José, a la segunda pregunta que me hacías, asumiendo que respondo la primera, que tenía que ver más bien con la ley de transparencia que estamos discutiendo en el Congreso y la ley modelo. Respecto a las estrategias que se deberían implementar para fortalecer las políticas de transparencia, acceso a la información y el rol de la RTA como un actor estratégico ahí, me atrevería a decir que la experiencia que ha tenido la RTA desde su formación, ya hace varios años atrás, con una circulación además muy virtuosa de distintas presidencias y de distintos, en el fondo, de equipos ejecutivos, es que creo que tal vez el desafío hacia el futuro es generar un trabajo mucho más coordinado y planificado con, por ejemplo, organismos multilaterales. Como decía, un objetivo estratégico clave y sostenido, donde se encuentran, por ejemplo, representados los gobiernos. Esto es como una clave de futuro. Por ejemplo, yo creo que efectivamente la OEA, la UNESCO, por citar solo algunos organismos, cumplen un rol muy relevante. Y de hecho creo que el estrecho trabajo entre la RTA y, por ejemplo, el Departamento Jurídico de la OEA para la elaboración de la Ley Modelo 2.0 pasa a ser un ejemplo muy exitoso de esta colaboración y probablemente una referencia a seguir en el futuro mirando ¿Cómo nos relacionamos con otros órganos también multilaterales? Dado que la gran mayoría de los órganos garantes que conforman la RTA son de carácter público, y esta es la razón por la cual creo que lo de la relación con los órganos multilaterales es muy relevante. Y que son autónomos o independientes de los poderes ejecutivos en sus países, creo que las acciones propositivas, a partir de que los gobiernos son efectivamente parte de los órganos multilaterales, podría potenciar la posibilidad de levantar ciertas agendas a nivel regional podría ayudar, por ejemplo, a tener experiencias virtuosas como lo que ha sido señalada la ley modelo 2.0 de la OEA. Una forma, yo creo, de sortear la complejidad puede ser establecer, por ejemplo, lazos de cooperación con los departamentos y oficinas de los foros multilaterales de tipo gubernamental, ya que no solo se produce un círculo virtuoso, decía, en el trabajo de los contenidos que son propios de nuestros temas, sino que además se vuelve en una plataforma muy privilegiada para relevarnos en discusiones sobre estas materias que pueden dar los poderes ejecutivos y legislativos, por ejemplo, en nuestros propios países, ¿no? De alguna manera levanta agenda, visibiliza lo que hacemos.
Creo que eso fue precisamente, con esto, con un par de ideas más voy terminando, creo que fue, decía, precisamente el caso de la elaboración de la ley modelo, que gracias al intercambio que se dio entre la RTA con el Departamento Jurídico de la OEA, facilitó finalmente que tengamos hoy en día una ley modelo 2.0 que señala claramente y una inspiración para las propias reformas y para la propia mirada y análisis que tenemos que hacer, diagnóstico de nuestras normas ya a muchos, allá más de una década en muchos casos de implementación de la ley. Creo que otra iniciativa que tenemos que fortalecer y creo que es muy importante es también considerar cómo fortalecemos, por ejemplo, la autonomía y las independencias en general de los órganos miembros de la red, y ahí creo que las instancias de colaboración son muy importantes, sobre todo cuando estas pueden verse afectadas o limitadas por circunstancias de política interna, donde las medidas nacionales a veces pueden poner efectivamente en riesgo la autonomía de estos órganos y por cierto, sus facultades. Yo creo que hemos visto últimamente situaciones en la región de ese tipo, y creo que en estos casos, por ejemplo, órganos como organismos y instancias de colaboración de como la RTA, pudiera considerar tener procedimientos colectivos a través de declaraciones, gestiones u otro para venir en apoyo de los miembros en situaciones de esta complejidad, situaciones de riesgo, de amenaza. Por último, yo creo que junto con lo anterior y es la experiencia virtuosa de la RTA, profundizar la cooperación en foros regionales de la RTA, por ejemplo, con ICAC, que creo que es el foro a nivel global en materia de autoridad, en materia de acceso a la información pública, nos permite poner nuestros propios temas, nuestra propia mirada en un espacio global, ¿no? Y por lo tanto establecer cooperación con otras latitudes, que creo que, dada la experiencia de América Latina con normas, con la ley modelo, la primera, la ley modelo 2.0, la posibilidad de plantear la mirada de las agendas, toda la experiencia que hay en materia de derecho internacional en justamente en nuestra región a propósito de fallos emblemáticos y situaciones que han llevado a generar una rica jurisprudencia y una rica, en el fondo, experiencia institucional en esta materia, creo que puede ser muy importante. Y con eso me quedo para esperar las preguntas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Gloria, por darnos esta visión holística de cómo se ha ido desarrollando el derecho de acceso y efectivamente ver cómo hemos ido creciendo en esa materia, los desafíos que hoy día tiene Chile en la materia de discusión legislativa, pero que ciertamente ustedes ya tienen bien visto los puntos para poder trabajarlos a futuro, y sobre las recomendaciones que se hace a nivel de la RTA ahora con el desafío de tener nuevas exigencias en materia de esta política de transparencia. Para terminar entonces este panel, me gustaría hacerle las preguntas al senador Reinhard Heinfeld del Parlamento de Bahamas, trayendo ahora la conversación a la discusión, pero desde la perspectiva parlamentaria. En ese sentido, senador Heinfeld, mis preguntas para usted son las que le enuncio a continuación. La primera es, hemos hablado de implementar estas leyes de acceso a la información, requiere de ciertas capacidades administrativas y financieras, y hoy además se presentan nuevas exigencias con esta ley modelo. Entonces, al respecto, ¿cómo pueden responder a estos requerimientos los países en desarrollo, particularmente aquellos pequeños estados insulares que están todavía en desarrollo como las Bahamas? Y una segunda pregunta es, a propósito de su rol como vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto en Panamérica, ¿cómo podemos promover desde ahí nuevos estándares de transparencia, utilizando también esta plataforma como un aliado estratégico para el fortalecimiento de esta política? Senador. Good afternoon, still morning here in the Bahamas. So good morning, Madam Moderator. Permit me to begin. Good morning. Permit me to begin by recognizing the presence of the Honorable Mark Humes, a Member of Parliament of the House of Assembly here in the Bahamas, as well as the President of Civil Society Bahamas and the Executive Director of the Organization for Responsible Governance here in the Bahamas. And then secondly, indulge me in sharing the announcement that just this week, the Bahamas swore in its first Freedom of Information Commissioner and Deputy Commissioner in our history. So we are right on time for this meeting today. So Commissioner Thompson, Deputy Commissioner Miller, who are here with us, are now charged with ensuring our citizens' right to information.
and thus deepening democracy here in the Bahamas, which will in turn increase transparency and trust in government, improve accountability of our public officials, improve efficiency, limit corruption, and improve citizen engagement, amongst other things. Madam Moderator, it was actually once stated by a Canadian Information Commissioner in his annual report to Parliament that the person charged with implementing the access to information must be sufficiently senior that he or she is confident in making the difficult decisions and must carry the weight to encourage others in promoting the objectives of transparency through the release of information. So I publicly wish our new commissioner and deputy commissioner well and assure them of the full support of Civil Society Bahamas, as well as Organization for Responsible Government. And if I may be so bold, the Caribbean member states of Pan-Americas. So Madam Moderator, effective implementation, as it has been said before, demands political commitment from the top. It demands political commitment from the top, both to ensure the necessary resources are allocated and to overcome entrenched mindsets. The implementation phase in itself is dependent upon motives here in our region. So the administrative and financial capabilities that you ask about will vary across our region pursuant to the motives of the governing party. So let's unpack that statement for a moment. When some governments in small island development states like the Caribbean implement access or even enact access to information laws, there are a few motives. One is it to supply a demand from the citizenry, academia, civil society that have drawn widespread national attention or some international attention to the fact that there is a lack of freedom of information laws or that there is inefficiencies when it comes to the enforcement of those laws. Another motive sometimes is because the party's policy in coming to office what they campaigned on was on being transparent and transformative. And then there's the unfortunate scenarios where access to information laws may have only been passed to satisfy an international financial institution or to join an international organization. So based on the motive at the time of enactment or implementation, the administrative and financial capabilities and resources will vary. And when you look at small island development states, we have some of our countries only been independent for 40, 45 years. So pretty much a young region. And as I said in my opening, here it is this week in 2021, the Bahamas is swearing in its first Freedom of Information Commissioner in its history. So to my mind, our leaders, the Freedom of Information Commissioners, the political leaders, the media and civil society actors will all have to see access to information as a three-part project across this region. One, the enactment and passage stage is just phase one. We're not done because we simply have passed an information law. Two, the implementation stage is just that, a stage. It's stage two. And then stage three becomes the oversight and enforcement of those laws and policies that are now in place. So in our region, you would hear any number of leaders across this region say that we have no shortage of laws in the Caribbean. We have no shortage of laws. We have laws for everything. Where we fall down in many of our nations and here in the Bahamas is when it comes to the implementation and the enforcement of the laws that we put in place. So as an activist and a parliamentarian, I am convinced that ensuring the success of access to information laws is a co-responsibility of transformative leaders, civil society organizations, academia, and again, the information commissioner. And I'm grateful for the distinction earlier of autonomous versus independent commissioners, something I will definitely take back to the table. So to speak to certain administrative and financial capabilities when we are addressing this issue of implementation, I would point out that first and foremost, there has to be in small island development states, sufficient numbers of well-trained information managers. Having an information commissioner and deputy commissioner is one thing, but in every one of those departments and ministries and bodies that our public, our citizenry will interact to seek information,
there has to be sufficient number of well-trained information managers. Or what will happen is that our public, our citizenry, the media, academia will go to the police department, for instance, here in the Bahamas, the Royal Bahamas Police Force, request information and then be told we don't have the resources, we don't have the manpower, we don't have the people to get to that. And our act says that there's 30 days that you have to respond. What I fear would happen if we don't have adequate number and well-trained information managers is that either requests for information will be denied because they just cannot be addressed in the 30 days, or they will not be addressed within the 30 days. So that's one of the administrative concerns I would share. And then many of our small island development states will be and are challenged with bucking heads, as we say in this region, with the lovers of bureaucracy, people and officials that hold information near and dear to their hearts. So I think for us in the region, there has to be some sanctions and incentives for these officials. There has to be sanctions and incentives. Many of us in the region do not and will not have the requisite record-keeping resources and infrastructure in place. So when we speak about the implementation phase and the administrative capabilities, how are we keeping the records? What systems are in place? Having Freedom of Information Commissioner as well, having the law as well, but where is the record keeping? Where's the infrastructure? Where's the equipment that persons will need in those departments to be proactive, to be gathering the information in the first place? And then many of us struggle with educating a disenfranchised citizenry in this region. So I would suggest that we meet them, the citizenry, where they are. It cannot be in this region, small island development states, anything that's politically motivated to us. You're going to have to find and implement collaborations with civil society organizations, with academia, with the Chamber of Commerce, with churches, with the various schools, et cetera, to get into talk shows, perhaps joint press conferences with the Freedom of Information Commissioner and the Office of the Prime Minister, and in some countries, the Office of the President. But we're going to have to be creative in how we educate, raise awareness, and sensitize the public to their right to information, the process, what they're entitled to, and what must happen, and in what timeline. And then organizations that advocate for access to information, I believe, should be called upon by the Freedom of Information Commissioner's office to collaborate, to work together. The Freedom of Information Commissioner and civil society working together. I strongly advocate for that, and I hope to see that happen. And then things like this, what we're doing today, regional and international access to information commissioners meeting with civil society and as well as the legislative branch to discuss how best to work together and what are the international best practices. To move then to your second part on financially, in this region, small island development states in the Caribbean, you will hear any number of us, if you listen to our parliamentary debates, say that we across this region are robbing Peter to pay Paul. And what that means is we have a myriad of emergencies every single day, every single week, every single month. Yet our revenue, because we are a touristic driven region, our revenue went to a halt over a year ago. So we have a myriad of problems and emergencies and fires that we need to out, and our resources are limited. And unfortunately, we are robbing Peter to pay Paul. So what's going to happen with things like access to information is that the government of the day has to determine, you know, do we pay the light bill or do we put grocery in the house? Do we allocate millions of dollars to health and safety, or do we allocate millions of dollars to access to information? And that is actually a reality that many of our countries are faced with when we speak about finances. COVID has bankrupted any number of us. And if you listen to our parliaments, you'll see just that the deficits have skyrocketed into the hundreds of millions for us as a region. So to my mind, the best tactic for dealing with substantial amounts of information that then requires resources and staffing is simply for us as a region to be proactive. Rather than us wait for the onset to try and meet to supply the demand for information, perhaps we ought to be proactive and just release the information via websites, via the Freedom of Information's office, Commissioner's office, et cetera, via press releases, via newspaper articles, via social media. If we were constantly releasing the relevant information publicly in the first place,
it will then limit the expenditure to respond to requests for information. So I think we have to be proactive. And then training pre-pandemic for Freedom of Information commissioners and staff across the region would have been costly, as we would have had to send them off for training. And one of the good things in this horrible pandemic is that technology has made itself first and foremost in the faces of all of us as leaders, that we can no longer use the excuse that we're unable to train because the funding isn't there, when we can get involved in webinars, when parliaments across the region and the world are saying, we are willing to collaborate with you, do joint sessions and train and assist the various entities, departments and bodies in your region. So with that, I know I've probably gone beyond my 10 minutes, so with respect for everybody's time, I will yield the floor there and just simply summarize that, you know, that while there are any number of administrative and financial challenges, we have to be proactive. We have to also lead from the top. We cannot rely on the citizens just to simply be requesting information. It has to come from the top, where the Prime Minister of the country, the Attorney General of the country, the Speaker and the President of the Senate, in addition to civil society organizations, are reminding the public that you have a right to information and encouraging the bureaucrats who love to hoard information to share that information. So, Madam Moderator, I will yield the floor there before I get too passionate. Thank you so much for the question. Muchas gracias, senador. Interesante la reflexión que plantea, no solamente respecto de la etapa de la política pública, que efectivamente la política va madurando y así es que se van viendo los resultados, sino también esta mirada sistémica que plantea desde los distintos actores que son necesarios para generar el fortalecimiento de esta política de transparencia. No depende efectivamente solo de los órganos garantes o de los distintos sectores del Estado, sino que también la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, tienen distintos roles en esta construcción. Así que muy interesante reflexión respecto de la realidad del país. Y con esta última intervención del senador, damos por terminado el conversatorio. Agradezco a las y los panelistas por las interesantes reflexiones que dejan consideraciones muy importantes que seguramente alentarán el diálogo abierto que desarrollaremos a continuación. Entonces, a propósito de lo que escuchamos, queremos escuchar ahora las reflexiones que tengan ustedes, observaciones, preguntas, tanto a los órganos legislativos como a los órganos garantes, y para ello les pido que hagan uso de la función levantar la mano del Zoom para ceder la palabra de manera correspondiente, y también los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Le agradezco que puedan ser sucintos en sus intervenciones para que tratemos de aprovechar al máximo la media hora que tenemos para esta conversación. Esperemos entonces si hay algunas preguntas. Si no, ya tenemos algunos disparadores que podemos entregar. Me equivoqué. Perfecto, tenemos una pregunta en materia de gestión documental. Veamos si hay otras más y así las podemos juntar. We have one person who has raised their hand. Matthew Aubrey, can you hear us? Yes, thank you very much. Thank you. I just wanted to start and thank all the panelists and for the Parlamerica RTA for putting on this forum. I think it's really critical, and I think the fact that there is a regional focus on it is going to benefit all of our individual efforts. I wanted to also acknowledge the contributions from the senator, the honorable senator from the Bahamas, as I think he really accurately summed up not only where we are. Perfecto.
Muchas gracias por la intervención. Si quieren, pasamos a las preguntas. Voy a integrar. Ah, perdón, hay una mano levantada. Diputada. No, bueno, solamente. Ahí sí. Sí, buenos días. Buenos días. Desde Nicaragua, ¿verdad? Decirles que estuvimos revisando, ¿verdad? La ley modelo y escuchando en esta mañana, pues, las bondades que tiene. Y pues nosotros acá tenemos una ley también aprobada desde el 2007, que la acompañamos con una ley de participación ciudadana. Y la otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos implementarla en conjunto con otras políticas, ¿verdad? Institucionales. Entonces, hemos podido ir construyendo una herramienta que nos permite ir viendo desde los procesos de formación de ley la participación protagónica del pueblo, ¿verdad? Pero una participación informada, ¿verdad? En los procesos de consulta de ley, pero también lo que hacemos es en los procesos de debate, ¿verdad? Hacer uso de la información, señalando de dónde los hemos obtenido, de la información pública disponible. Y como decía nuestro compañero de Bahamas, una cosa que hacemos continuamente como parlamentarios y parlamentarias es estar informando directamente sobre lo que estamos aprobando, pero también en líneas de presupuesto, en cuanto a lugares donde podemos tener la información, ¿verdad? Actualizada, porque a veces el acceso a internet o a espacios físicos donde poder tener la información no es muy fácil. Y una cosa que nosotros hemos incluido en nuestra ley es también el acceso para la población de necesidades, grupos con necesidades que menciona la ley modelo, ¿verdad? Pero nosotros, además de tomarlo en cuenta como pueblos originarios que somos, indígenas o afrodescendientes, también traducimos a nuestras lenguas maternas, ¿verdad? Considerábamos eso muy, muy relevante, porque de lo contrario, pues no es una información útil para poder hacer los procesos de planificación o de rendición de cuentas. Y lo otro que nosotros mantenemos, entonces decía, las políticas de, además de la ley, hay una política de participación ciudadana aquí para el Parlamento que nos permite a nosotros mantener una apertura, pues, y transparencia en los procesos. Y, por ejemplo, los procesos de debate y aprobaciones de leyes, nosotros los hacemos televisados, en vivo, y directo, y también a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque sabemos que hay más oportunidad ahí. Y pues una cosa que quisiéramos mencionar de la ley modelo que nos pareciera relevante y que tal vez no está ahí, es también que el uso que se le da a la información pública de los diferentes países, ¿verdad? Porque hemos podido también apreciar que hoy en día el uso de la información puede ser también para hacer daño. Y no solamente a nivel interno de los países, porque hay a veces hermanos países y hay organizaciones que también pueden utilizarlo, ¿verdad? Para hacer injerencismo dentro de los asuntos internos de los otros países. Entonces eso es algo que creemos que como principio debería retomarse porque está en la Carta inclusive de Naciones Unidas. Y por último, ¿verdad? Y menciono esto porque, por ejemplo, nosotros acabamos de reformar nuestra ley electoral, acabamos de hacer elecciones de nuestro Consejo Supremo, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, y fueron procesos en que hubo un pluralismo partidario de 19 partidos políticos. Tuvimos oportunidad
de hacer la consulta a esta ley a los partidos, tuvimos 44 magistrados que fueron precandidatos y aquí de una manera transparente, los diputados y diputadas que somos la representación del pueblo soberano en Nicaragua, elegimos a nuestros magistrados, pero hoy vemos pues de que de la Secretaría General de la OEA nos han hecho una declaración, ¿verdad?, diciendo que no está correcto lo que hemos hecho. Entonces, a eso nos referimos en cuanto al no injerencismo, pero en los asuntos internos el respeto a la soberanía y la autodeterminación como pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tenemos también la mano levantada de un representante de la Asamblea Nacional de Surinam. Adelante. My name is Miguela Dur. I'm from the National Assembly in Suriname. I have a short question for Senator Mr. Reinhard Hanfield. He talked about a commission in the Bahamas of freedom of information. Please correct me if I'm right. Can he please elaborate more on that so that I can have more information about this? Thank you. Muchas gracias. Senador, no sé si usted quiere responder a continuación. Could you just repeat the question for me, please, so I can assist? It is about, you spoke about a commission that was installed or something, talking about freedom of information, am I right? Correct, yes. Yeah, so the Bahamas, we recently had a Freedom of Information Commissioner appointed just this week. And forgive me because we were just wrapping up the Senate here, everybody. My apologies. So I just stepped out into the hallway. But we appointed a Freedom of Information Commissioner this week, which will be the first time we've had a commissioner, obviously. And the funding in the Bahamas, as for this entire region, we are strapped financially. Many of us are, we have tremendous deficits for the past year going on. Some of us are second budget cycles. So I advocate strongly for us to be proactive across this region. And in my capacity as the Vice President for the Caribbean Parliaments and the Open Parliamentary Network, that is something that I'm advocating for across the region, that we be proactive and we encourage our independent, autonomous Freedom of Information Commissioners and even the leadership of the country to urge the various bodies to be proactive and make the information available as we also sensitize the public to how they, what they're entitled to and how they can go about accessing it. But at the same time, we don't want the excuse to be that the funding isn't there. And that's why what needs to be in place is not in place. I think if we take a proactive role and take the proactive route, we can improve democracy across our region with the Freedom of Information Act and our commissioners. I hope that helps. Forgive me again, everybody. Thank you very much. Muchas gracias, senador, por la respuesta. Tenemos algunas preguntas que voy a pasar a informarle a los panelistas para que si pudieran tomar nota y después me las pueden responder cada vez que les vaya pasando la palabra. Primera pregunta. Dice, habiendo entrado en vigencia para la mayoría de los países de América el Acuerdo de Escazú, ¿cuál es su opinión respecto a la integración de normas de acceso a la información pública en los estados? Es decir, la integración de este acuerdo a estas normas. Por ejemplo, dice, varios órganos garantes, principios, sujetos obligados, entre otros.
Esa es la primera pregunta. Después tenemos otra pregunta que nos señalan si podrían hablar más sobre la gestión documental en relación al acceso a la información pública. Y probablemente yo entendería ahí que Dante, quien nos comentó sobre la ley modelo, y si todavía está con nosotros, podría desarrollar más ese acápite. Y tenemos otras preguntas por acá. Para los órganos garantes, dice, ¿cuál sería una forma concreta y efectiva para generar sinergias interinstitucionales que permitan la implementación de estos nuevos estándares, considerando también los desafíos que fueron mencionados por los representantes de los parlamentos aquí reunidos? Y para los parlamentos, la pregunta es, según su experiencia, ¿cuáles serían las primeras acciones que se deberían adoptar para incluir estos nuevos estándares en la agenda de sus parlamentos? Comencemos entonces en el mismo orden con la comisionada Caroline Maynard, si pudiera responder a las preguntas que se han realizado. Some of them don't relate really to me, but I do want to say that in terms of enforcement standards, I totally agree with our colleague from the Bahamas. I think even in Canada, where we have been subjected to Access to Information Act since 1983, and where it's working really well, our citizens know their rights, they're asking more and more about information. For example, in the last 6 years, we have seen an increase of 225% access requests. Our Department of Immigration last year received 120,000 access requests. You can see that with our those demands, I agree that we cannot sustain it. We don't have the resources, even in Canada, to maintain an access regime that is becoming more and more used, but is more and more expensive as well. So I totally agree that voluntary disclosure is the solution, but also having our leaders in all departments encouraging proactive disclosure and voluntary disclosure is key. I think our public servants have been kind of in Canada in a culture of secrecy. I think they've believed that because there's an act giving them exclusion and exemptions, that they have to apply those exemptions and those exclusions instead of looking at it in a different way. Is what can we provide to our citizen? What is Canadian asking? Why do we need to redact information? We need to like see it in a different way. The culture in our government has to change. To see it as a way to get the trust from our citizen. This is really to improve the relationship with our government and the citizen, not to make it worse. And the pandemic has given us an opportunity to really show that it's key. Our Canadians or anywhere in the world, people are asking for information about the vaccine and where the money is going and how we're going to survive this pandemic. And our government needs to be super open and transparent about the decisions that they're making and where the money, the public funds are going. I keep telling everybody, this is access to information is the last resort. It should be the last way of giving access to information. It should be when people are specifically asking for one thing in particular. It should not be the mechanism that is used as a first resort to get information. I'm not sure I'm answering the questions that you asked, but I just wanted to reinforce those key messages. I believe that they're very important. Everybody is under a lot of pressure, and information is key, I do believe. And also collaboration between my office, parliaments, institutions. We need to do this together. We're not one against the other. I think I know that I've sometimes am seen as the watchdog, and I have I'm there to make sure that our Information Act is respected. But I always try first to collaborate, negotiate, and resolve cases informally.
And the last resort is to issue an order or to issue a recommendation so that we force the institution to do something. I don't like it forcing anybody. I want to encourage the right thing, not to force anybody. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Hay una pregunta en particular para usted que nos piden si puede comentar las formas en que su oficina se relaciona con el público. Es decir, dicen cualquier iniciativa educativa dirigida por su oficina o algún otro canal de interacción con los ciudadanos o con distintos públicos objetivos. On that specific, like, unfortunately, the Access to Information Act at the federal level in Canada does not have a mandate to educate specifically. However, I do believe that it's implicit in my powers and in my obligations. So I started when I became commissioner publishing reports, publishing summaries of decisions, publishing guidelines, processes. I think that our institutions, the public bodies and Canadians needs to see that we're consistent. If we want to have credibility, we need to show how we are applying the act in a consistent way, whether I'm reviewing a case from National Defense or not, or if I'm reviewing a case from another department. It's really key for everybody to see what kind of decisions are being made by the independent commission and oversight body. So I don't have an educational mandate per se, but I make sure that my, if you go on my website, you will see there are a lot of different guidelines, documents, and reports that are being published for that specific reason. Muchas gracias, comisionada. Y antes que pasemos con la presidenta del Consejo para la Transparencia, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Gonzalo de la Cámara de Diputados de España, quien nos quiere comentar sobre la pregunta del acuerdo de Escazú previo a que respondan desde el Consejo para la Transparencia de Chile. Miguel Ángel, ¿estás con nosotros? Sí. Escuchamos. Pero, sí, en realidad lo que quería es pedir la palabra, pero no otra vez para esa pregunta tan en concreto. Perfecto. Lo siento, la confusión, ¿no? O sea, por el del medio, ¿no? Nada, muy brevemente, solo quería, pues, como sabes, felicitar a Eurosocial, a Parlaméricas, a la Red de Transparencia por el excelente trabajo. Desde el Congreso de los Diputados, evidentemente, seguimos muy de cerca todos estos avances y quería transmitir, pues eso, la importancia que tienen este tipo de reuniones, también desde el lado europeo, el contar con estándares tan consolidados como esta ley modelo para nosotros también es un referente en nuestro trabajo. Y simplemente quería sugeriros la posibilidad de avanzar por la vía de la participación ciudadana en el establecimiento también de estos estándares. Considero la transparencia como este primer peldaño, este primer escalón para recuperar la confianza de la ciudadanía, como se ha dicho aquí, ¿no? Y sobre ese escalón creo que podemos avanzar en la construcción de estándares de calidad de participación ciudadana, en la que considero que siguen faltando cajas de herramientas, siguen faltando estas prácticas para consolidar una participación ciudadana de mayor calidad. Nada más, solo quería felicitaros e invitaros a seguir caminando, avanzando hacia la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar también hoy día con nosotros. Comentarles también que Miguel Ángel fue parte esencial también de la construcción de la caja de herramientas, así que siempre estamos muy agradecidos con su participación. Bueno, damos continuación entonces ahora a la resolución de preguntas de parte de Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria. Gracias, María José. Me voy a tratar de hacer cargo brevemente de todos los planteamientos que se han hecho. A ver, respecto a cuestión documental, y hablo desde la experiencia de Chile en particular, nosotros tenemos efectivamente una ley muy antigua que data de la primera parte del siglo XX en términos de gestión documental. Pero creo que podemos avanzar por otras vías.
Pero antes de responder más específicamente eso, creo que hay un concepto en el cual yo creo que, y desde el Consejo para la Transparencia nos hemos ido convenciendo, es necesario avanzar. Hemos hecho tremendos esfuerzos desde las normas de acceso a la información pública, pero creo que tenemos que empezar a mirar esto como un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Es decir, poder avanzar no solamente en materia de acceso a la información pública, sino que para garantizar un ecosistema en materia de transparencia e integridad que efectivamente funcione y que responda a las necesidades de los ciudadanos, hay que mirar también otras normas que tienen que ver, por ejemplo, con lobby, entre ellas probablemente gestión documental, declaraciones de intereses a patrimonio, digo, en nuestro caso, y hay un montón de otras normas en materia de probidad e integridad que es importante mirar para que un ecosistema en materia de transparencia funcione de manera adecuada. Y esto involucra, por cierto, también órganos garantes y otras instituciones de la administración que hacen una tarea en este ámbito. En ese cuadro, en Chile en particular, creo que hay una oportunidad. Teniendo esta ley muy antigua, de principios del siglo XX, tenemos una oportunidad con la Ley de Transformación Digital, que finalmente tiene una ley que se promulgó hace un par de años y que tiene un proceso de implementación que va entre el año 2019 y 2024, y que entre otras cosas considera comunicaciones, notificaciones, procedimientos, expedientes, digitalización documental, que probablemente va a permitir efectivamente hacer una gestión documental más adecuada pensando en el desarrollo tecnológico. Y creo que hay una oportunidad en nuestro país que, por cierto, hay que ir monitoreando desde el punto de vista de este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, que yo creo que tenemos que probablemente empezar a mirar con mayor interés. Respecto al acuerdo de Escazú, no es mucho lo que puedo decir, porque la verdad es que pese a que Chile tomó un liderazgo en algún minuto en la discusión de este tratado en particular, de este acuerdo en particular, finalmente Chile no suscribió el acuerdo, ¿no? Y no somos, por lo tanto, parte del acuerdo. Claramente, en materia de transparencia y acceso a la información pública, había ahí una oportunidad. Probablemente en un trabajo, tal vez con otras agencias, esto habría dado alguna posibilidad, habría abierto alguna puerta, pero finalmente la decisión de la autoridad en Chile fue no suscribir el acuerdo. Ahora, sí creo que es muy importante que, y es lo que decía en una parte de mi intervención a propósito de órganos multilaterales, ¿no? Y la importancia que tiene el vínculo de redes como el que tenemos en la RTA con órganos multilaterales. Yo creo que hay ciertas agendas que se visibilizan, que logran tomar potencia cuando hay vínculos con órganos multilaterales, y tal vez lo que, así como creo que es importante reforzar un ecosistema en materia de transparencia, integridad pública, y empezar a tener esta mirada más comprensiva, más holística de lo que ocurre, también creo que es importante empezar a mirar cómo somos capaces, después de la experiencia que hemos tenido en América Latina, de levantar agendas relevantes en torno al acceso a la información pública, en torno a la integridad, mirando o en vínculo con órganos multilaterales. Creo que eso facilita mucho incluso hablar a las agendas internas en cada uno de los países. Así que por ahí me quedo con esa respuesta, María José. Muchas gracias, Gloria, por ocuparte además de todas las consultas que se hicieron. Y terminamos entonces con la intervención del senador Heinfield respecto de las preguntas realizadas. Thank you so much. And for everybody who's obviously stayed on, obviously shows the interest, support, and commitment. Let me begin by saying, in the Caribbean, prior to the Bahamas passing our legislation, there were 19 other countries in this jurisdiction, 19 other small island development states with access to information laws. The Bahamas became the 28th. And we are all impressed with the legislation, and we were all impressed with the legislation from Antigua and Barbuda and a few others. And then the model that we passed in the Bahamas was benchmarked with what we all, and I say we all, meaning parliamentarians and civil society who had an input, felt that, you know, we should take from this, we should take from that, we should take from the next thing to make sure that this thing is well drafted. As an attorney, though, by profession, we see acts of parliament as living documents. They can be changed any given day. They can be tweaked to get better. They can be retracted, amended, repealed, et cetera. So every one of our acts of parliament with respect to access to information or freedom of information, they all need work. And specifically, even though we're getting started here in the Bahamas, from where we know we need to make some amendments. If you ask civil society, if you ask the media, if you ask the citizenry, we have work to do to tweak this to get this thing better and best. But you can have the most eloquently drafted act of parliament, access to information law,
But guess what? It's going to be subject to implementation, oversight, and enforcement. And I think we many of us have spent too much time on getting a law passed and enacted, and we're not spending enough time on the implementation, and we're not spending enough time on the oversight and the enforcement. And those things are crucial. But there are stakeholders that I identified earlier that I will reiterate again. Having the law is one thing, but those public servants who are going to interact with the public, they are critical stakeholders. And if they don't have the resources they need, we're going to have a problem. If they don't have systems in place, you're going to have a problem. And then there's the policymakers who are at the top, who are, for the with the greatest respect to everyone from the Caribbean, we have governed in secrecy for decades. We are great at that. You know, there are some times that a cabinet walks over to the parliament to have a bill debated and then none of the backbenchers and the senators knew was coming. We have governed in secrecy for so long to the detriment of our people. And it has to start at the top with the prime ministers in our countries and the cabinet members standing up before podiums at press releases and press conferences saying, I would like to report on XYZ from my ministry and department and put the information out there and it's available on my website or my ministry's website. And then in the parliament, when a member of parliament speaks to any bill, we have so much leeway. We can report on any and everything. So we have a mindset to change of bureaucrats in our region and across the world, unfortunately, where many of us who have been given and afforded and blessed with the opportunity to become leaders forget that we are first and foremost servants of our people. I think a lot of persons get in power and feel that we are here to govern you, as opposed to that constant reminder that we are here to serve you. And information is power. So if we're going to serve our people, we have to be proactive and give them information, which is power. So to my mind, the stakeholders, which includes civil society, academia, the Chamber of Commerce, et cetera, all of us have a role to play. But definitely it starts at the top in the leadership in all of our countries who are represented here today, all of the Caribbean nations, et cetera. I heard Spain a while ago. We have a role to play. And that role means us being proactive and every respect and every opportunity that we could possibly get to make sure that the information is out there, which will then limit the need for persons to request access to the information. So the mindset has to be changed. As the commissioner said for Canada, voluntary disclosure, proactive disclosure, this culture of secrecy culture has to change. And we have our work to do. We sit down on conferences and webinars like this, and we have to do more than just talk about these things. We have to go back and put these things into motion. So I hope I answered the questions today. Thank you so much. Muchas gracias, senador. Muy clara la exposición. Nos parece interesante reflexionar estos webinarios y que efectivamente estos webinarios después apalanquen a la acción en cada uno de los países. Antes de terminar, quisiera darle la palabra a Julio César Bonilla, Coordinador Nacional de Organismos Garantes de Transparencia en México, pedirle las disculpas respectivas porque tenía levantada la mano y yo lamentablemente no lo vi. Así que Julio César, ahora sí, si nos puedes dar tus palabras, estamos atentos. Muchísimas gracias, querida María José. Un abrazo fuerte a todas y todos de la capital de México. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero reconocer primero los esfuerzos de la RTA en coordinación con Eurosocial, Parlaméricas y la OEA por este importante espacio de reflexión. En el contexto de claridad con lo que actualmente contamos, en el sentido de que ciertamente el acceso a la información considerado como un derecho humano, base de la transparencia y la rendición de cuentas, es un elemento del paisaje de todo Estado que aspire a ser un Estado democrático y constitucional. Me llamó la atención en el marco de la reciente reforma en nuestro país en la materia, el hecho de que se haya planeado en la ley modelo posponer la discusión del tema de acceso a la información pública en posesión o custodia del Poder Judicial para otro momento. Me llamó la atención porque considero, y hacia allá va un poco encaminado mi planteamiento, que por diversos motivos en la región latinoamericana hemos pospuesto muy importantes o relevantes discusiones que se relacionan con deudas históricas y el derecho a la memoria que, en la idea de dar acceso pleno a la información a todas las personas, sobre todo en ciertas naciones,
nos instan a buscar espacios para la conciliación y la reconciliación de intereses sociales largamente postergados o relegados por un mejor momento en el que no se haya dado. Si bien hemos tenido grandes avances, por ejemplo, en México tenemos una reciente reforma publicada el 13 de agosto de 2020 en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que los jueces obligados de los poderes judiciales federales y de las entidades federativas pongan a disposición del público y actualicen las versiones públicas de todas las sentencias, esta determinación emana de un juicio de amparo promovido por personas en lo individual y por asociaciones civiles. Y como órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, me parece que tenemos una gran oportunidad y una tarea frente a nosotros, porque por un lado debemos velar porque se cumpla esa obligación de transparencia, pero por el otro lado se deben generar los mecanismos también de seguridad para privilegiar la protección de datos personales, y muchos países aún carecen de instituciones rigurosas o vigorosas para vigilar, digamos, debidamente estos procesos. En este sentido, y con esto concluyo, quisiera externar una pregunta y va dirigida a quien quiera responderla, por favor. ¿No sería propicio, en vez de postergar el tema a un momento futuro, buscar el espacio para que, como lo estamos intentando en nuestro país, la gente tenga acceso al conjunto de planteamientos y, sobre todo, modos de argumentación y adjudicación de casos, sobre todo en tratándose de derechos humanos, que son la materia que rige de manera transversal todos los planteamientos aquí expuestos? Muchísimas gracias por esta oportunidad y un abrazo fuerte a todas y todos. Muchas gracias, Julio César, y yo no sé si algún panelista quiere responder la pregunta realizada. Si no existen voluntarios, podría responder quizá yo. Quiero aprovechar la ocasión. Perfecto, también Dante. Para, sí, gracias María José, para responder a una pregunta previa sobre gestión documental. En realidad, la gestión documental es importantísima para poder garantizar un efectivo acceso a la información. El principio de máxima publicidad tiene dos componentes esenciales. El primero de ellos es que tiene que existir un claro régimen, claro y preciso régimen de excepciones. Pero el segundo elemento es que la información tiene que ser completa, oportuna y accesible. Y en realidad, la manera en que se puede garantizar que la información sea completa, se dé de manera oportuna y sea accesible es básicamente con un eficiente sistema de gestión documental. A ese respecto, al texto de la Ley Modelo 2.0 le acompañan dos anexos que quisiera poner a disposición para, como documentos de consulta, que básicamente son una ley modelo sobre gestión documental y una guía de implementación, que son documentos muy técnicos, que son documentos que creo van precisamente a la esencia de lo que es la gestión documental. Entre ambos suman más de 120 páginas, así que sería una tarea excesiva poder desarrollar ambos. Pero sí me gustaría hacer la remisión a los mismos. Y en segundo lugar, en efecto, el tema del acceso a la información pública y el Poder Judicial se dejó para un momento posterior, no porque no se considerase importante, sino porque después de un año y medio de consultas intensas sobre los otros temas que componen la Ley Modelo 2.0, se consideró que era mejor ya lanzar los contenidos que estaban preparados y dejar el tema del Poder Judicial para más adelante. Esto no significa que la Ley Modelo no se aplique al Poder Judicial. El Poder Judicial es un sujeto obligado. Lo que quedó pendiente es temas como, por ejemplo, los esquemas de publicación, la transparencia activa, es decir, cuáles son aquellos elementos propios del Poder Judicial que pueden estar sometidos a un régimen un poco más detallado.
pero todas las normas de la ley modelo 2.0 se aplican al Poder Judicial como sujeto obligado, y también el tema de los derechos humanos al cual se refirió nuestro compañero de México es un tema que está muy desarrollado en la ley modelo 2.0. Entonces son dos temas que creo yo que sí quedan cubiertos efectivamente. Gracias. Muchas gracias, Dante, por esa explicación y además de hacerte cargo además de la pregunta sobre gestión documental. Bueno, con esta última intervención damos por terminada esta sesión de diálogo abierto. Quiero agradecer de nuevo a todos nuestros panelistas, a los órganos garantes, a los parlamentarios, así como a los demás participantes que nos han acompañado. Cedo la palabra entonces a nuestra maestra de ceremonia para continuar con el programa. Muchas gracias. Thank you very much, María José, for excellent moderation. And to all of our panelists, Madame Ménard, Señora de Fuente, Senator Henfield, we appreciate all your valuable contributions. Before we move on to our closing session, we'd like to invite all of you to complete a very short evaluation form of two multiple choice questions. It will take 10 seconds. This is part of our process to ensure that we are accountable to our donors and that we continue to improve our activities for you in the future. So you should be seeing the evaluation on your screen now. We'll just leave a couple of seconds for everybody to complete it, and then I will introduce our closing panel. Okay, as I see that most of you are completing the evaluations, thank you very much for taking the time to do that. We'll move on to our closing session. To start off, I would like to invite Dante Negro, Director of the Department of International Law at the OAS. Dante, the floor is yours. Muchas gracias, Emily. Una vez más, quiero agradecer a todas las personas que han estado a cargo de la organización de este evento, a todos nuestros socios y colaboradores, que ya son muchos años que estamos trabajando juntos en este esfuerzo por fortalecer las garantías del acceso a la información pública. En ese sentido, agradecer en primer lugar a Parlaméricas por habernos abierto este espacio. Creo que así como con el tema de acceso a la información pública, existen muchos otros temas que han sido objeto de legislación modelo por parte de la organización que ponemos a disposición de Parlaméricas para cuando ellos lo consideren oportuno. Agradecer a la RTA, que siempre está trabajando de una manera tan eficiente, tan útil por garantizar el ejercicio del acceso a la información pública en la región. No puedo dejar de agradecer también a Eurosocial, la persona de Borja Díaz, que nunca nos dice no a nada. Y creo que eso es muy importante porque esto nos da impulso para seguir siempre pensando en nuevos proyectos, en temas que beneficien a todos los ciudadanos de la región. No quiero pasar por alto el agradecer a varias personas que han colaborado eficientemente con la organización de este evento. A Emily Lemieux de Parlaméricas, que desde un inicio acogió esta iniciativa con tanto entusiasmo.
a Lilian Hernández, que también desde la RTA ha sido, además de Gabriel del Piazo, una vocera importantísima en la organización de este evento, allá en la MED. En fin, hay muchas personas que han estado detrás de esto y realmente quiero agradecerles por esto. I would also like to say a few words to our Caribbean partners. This is probably the first time that we are making a presentation to people in the Caribbean, not because we don't have interest, but usually what we do is work at the request of member states. I think this is a great opportunity for you to get acquainted with the work of the Organization of American States, just as with you and our other partners in Latin America, we are at your disposal to support and to work together in the implementation of any effort aimed at strengthening access to public information. Igualmente, a todos los parlamentarios y parlamentarias de Latinoamérica, quedamos a su disposición para seguir avanzando en lo que ustedes crean pertinente con relación a esta ley modelo 2.0 de acceso a la información pública. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Thank you very much, Dante. Next, I will pass the floor to Borja Díaz, the head of Good Governance for Eurosocial. Muchísimas gracias, Emily. Buenas tardes ya desde España. La verdad es que ha sido un gran privilegio estar en el día de hoy acompañándoles y estar precisamente en este panel de cierre. Quería comenzar felicitando a la RTA, a Parlaméricas, a la OEA, a los diferentes panelistas y, por supuesto, a nuestra experta de Eurosocial, Cruz María de José de Méndez, por este excelente espacio de miradas cruzadas entre diferentes países, regiones que hemos tenido, ¿no? Por este espacio de diálogo, de reflexión y de intercambio de experiencias. Me gustaría destacar del mismo tres aspectos que yo creo que han sido fundamentales. En primer lugar, yo quería poner en valor la gran relevancia que ha tenido este esfuerzo colectivo que ha llevado con éxito a la aprobación de la ley modelo y a la aprobación de la caja de herramientas, y que se ha desarrollado en términos de gestión del conocimiento desde el sector público, con una mirada hacia la innovación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Vivimos tiempos con un ritmo vertiginoso y yo creo que es fundamental de vez en cuando hacer una parada, hacer un balance, reflexionar sobre aquellas buenas prácticas que realmente pueden tener importante incidencia en el acceso a la información pública. En este sentido, yo creo que todo el conocimiento que se ha canalizado de las diferentes experiencias de los órganos garantes de la RTA, de la sociedad civil y de los legislativos, en el caso de la caja de herramientas, yo creo que van a servir como brújula en el camino para los próximos años, lo cual yo creo que tiene una enorme relevancia. En segundo lugar, yo quería subrayar que se abre un escenario muy importante de oportunidades específicas para el cambio, ¿no? Que se han mencionado, ¿no? Estamos hablando de herramientas prácticas, herramientas muy concretas que pueden ser una referencia para impulsar normativas en países que no tienen normativas específicas de acceso a la información pública y que se encuentran ahora mismo precisamente en procesos de cambio, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Costa Rica, pero también países que están optimizando sus sistemas de acceso a la información pública y sus propias normativas, como es el caso de Ecuador y de Chile, que se ha mencionado. Yo creo que son excelentes insumos también para los planes de gobierno y parlamento abierto en el marco de OGP, por supuesto, todos los esfuerzos nacionales. También, obviamente, en los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en la meta 16.10.2 de la Agenda 2030, los compromisos de la Cumbre Américas. Yo creo que en ese sentido es fundamental que continuemos difundiendo lo máximo posible, como se ha hecho en el día de hoy, lo que son todas estas herramientas. Yo creo para que la ciudadanía y las instituciones públicas conozcan estándares de vanguardia hacia los que siempre se puede avanzar. Y por último, para terminar, me gustaría destacar cómo esta confluencia de agendas internacionales y nacionales del día de hoy, yo creo que abre un escenario muy propicio para seguir avanzando en alianzas estratégicas entre diferentes actores, como ha sido la RTA,
la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, la OEA y Eurosocial. En este sentido, me gustaría destacar, además ha sido un ámbito que ha sido destacado, que ha habido numerosas preguntas, el día 17 de junio, de la mano de la RTA y la OEA, desde Eurosocial estaremos socializando conjuntamente lo que es la ley modelo de gestión documental y archivos. Y por supuesto están todos y todas invitadas también para conocer con detalle, en profundidad, lo que es esta normativa y su guía de implementación. Y también destacar que estamos también en conversaciones para lanzar un curso sobre gestión documental específicamente para los legislativos de América Latina y el Caribe, y por supuesto ahí todo lo que requiera Parlaméricas, RTA, estaremos encantados de iniciar conversaciones. Y por último, y no menos importante, en junio se va a lanzar lo que es el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en su quinta edición. Hemos apoyado este proceso desde Eurosocial, también cuenta con el aval de Parlaméricas y nos parece que los resultados de este índice, en el que están participando 14 congresos y asambleas de América Latina, va a ser también un excelente punto de referencia para saber hacia dónde deben o pueden avanzar los legislativos y qué buenas prácticas han sido identificadas en el proceso. El índice incorpora además varias de las mejores prácticas incorporadas en la ley modelo de la OEA. Por lo tanto, yo creo que todo esto en los últimos 2-3 años son excelentes ejemplos de sinergias que puede haber entre cooperantes, entre organismos internacionales, entre redes de referencia, y por lo tanto desde Eurosocial, desde la Unión Europea, estamos a su disposición para seguir acompañándoles en estos procesos en la medida que lo requieran. Muchísimas gracias y nuevamente enhorabuena por este excelente evento. Thank you very much, Borja. Next, I would like to invite Adrián Alcalá Méndez, Executive Secretary of the Network for Transparency and Access to Information. Muy, muy buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos de toda la región. Saludo con muchísimo gusto y aprecio a nuestro presidente, don Gabriel del Piazzo, así como a todos los integrantes de la RTA. Con mucho afecto también a Borja en representación de Eurosocial y a todos los participantes de esta extraordinaria actividad. Si me permiten enviar también a un afectuoso saludo a los senadores de México, la senadora Beatriz Paredes, al senador Heriberto Galindo, senadora Berta Alicia Carabeo, al senador Daniel Gutiérrez, así como a la senadora Marta Guerrero, así como a todos los señoras y señores legisladores de toda la región, un afectuoso y caluroso abrazo desde México. A nombre de las y los comisionados que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, agradezco esta oportunidad para dar el cierre a un evento que fue iluminador en muchos sentidos. Las presentaciones e ideas que han sido vertidas en este enriquecedor seminario nos invitan a reflexionar sobre el rumbo del acceso a la información pública en esta región. En específico, la transparencia y el acceso a la información en los poderes legislativos continúa como una asignatura a explorar en los tiempos por venir, pues en esta soberanía se concentra la recreación misma de los fundamentos legales de todo Estado democrático. En este panorama, consideramos indispensable que la Ley Modelo Interamericana 2.0 sea tomada y adoptada como un referente sobre el acceso a la información legislativa. Con ella, se pondrán a disposición del público los documentos, información curricular, diarios, versiones estenográficas, votaciones y documentos audiovisuales en los cuales se dé cuenta sobre el proceso de creación de normas. Para su correcto funcionamiento, además del andamiaje legal, la implementación de la Ley Modelo 2.0 debe venir aparejada con cambios institucionales y conductuales de las autoridades. Así, es menester terminar las brechas que imposibilitan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. En primer lugar, en los poderes legislativos se tienen que establecer procesos de modernización tecnológicos y archivísticos que mejoren la gestión documental
y de conservación a la información capaces de brindar un piso firme y parejo a partir del cual se pueda acceder a dicha información. En segundo lugar, es primordial trascender la visión de que la transparencia y la información son una carga administrativa para las personas servidoras públicas. Ante ello, debemos de idear mecanismos que generen los incentivos correctos para acrecentar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía y además que esta función tan importante que realizan las y los servidores públicos al interior de los sujetos obligados le agreguen o lo vean como un valor agregado a lo que hacen sus instituciones. El uso extensivo de políticas de difusión de datos es la base a partir de la cual se puede innovar y lograr políticas públicas que sean tangibles, que ayuden a abrir el poder legislativo. Su aplicación provee un instrumento fundamental para optimizar su desempeño con una mejor rendición de cuentas para tener una relación constructiva con la población, al mismo tiempo de que se satisface la responsabilidad fundamental del Parlamento en la salvaguarda de principios democráticos, promoviendo así el Estado de Derecho. Gracias a estos cambios, estamos seguros que se permitirá... Gracias a estos cambios, se permitirá dar a conocer la labor de los legisladores en lo individual y del Poder Legislativo en su conjunto en términos de intervenciones y de votaciones. Se proporcionará un cambio continuo en la formación, capacitación y profesionalización de los representantes populares. Se organizará la información disponible, lo que facilitará y promoverá un debate parlamentario adecuado y se permitirá verificar la veracidad y la actualidad de la información. Asimismo, y como viene inserto en el corazón mismo de la Ley Modelo 2.0, se deben de generar sinergias de transformación entre parlamentos y órganos garantes que brinden información veraz, oportuna y accesible a los ciudadanos con la finalidad de empoderarlos en favor de la consolidación de la democracia. En este ambiente, como instituciones encargadas del derecho de acceso a la información, es nuestra tarea acompañar y promover las mejores prácticas que hemos venido aprendiendo tanto en lo nacional como en lo internacional. A través de este proceso de entendimiento entre organismos estatales, se logrará poner bajo el rayo del sol los procesos de diseño, de cabildeo, de discusión y de aprobación del proceso de creación de leyes. El derecho de acceso a la información como un derecho instrumental o derecho llave incide en la consolidación de todo Estado democrático, pues facilita a los ciudadanos el escrutinio, la evaluación, la participación en los asuntos públicos, lo que en estricto sentido cristaliza el uso y goce de derechos humanos. Aún más, hay que entender el acceso a la información como un derecho que se encuentra en una constante evolución y con la entrada en vigor de la Ley Modelo 2.0 vamos caminando hacia un porvenir más nítido y transparente en toda la región. Para finalizar, no quiero omitir saludar y agradecer a todo el departamento de la OEA encargado por el doctor Dante Negro por todo el acompañamiento que nos ha permitido dar. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much. Now to provide the final remarks to close off this session, we're really grateful to have with us member of the Legislative Assembly of Costa Rica, Ana Lucía Delgado, who is the Vice President of the ParlAmerica's Open Parliament Network for Central America. Diputada, la palabra es suya. I'm sorry, we appear to have... Oh. Diputada, ¿nos escucha? Mm.
Unfortunately, I think she's had a connection issue and she's dropped off. We'll see if we can get her back. If you could please be patient with us for 1 minute. Bueno, diputada, creo que le perdimos, pero no le escuchamos. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, ahora sí, gracias. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Me van a disculpar, pero hubo un problema de conexión. Gracias, Emily. En nombre de Parlaméricas, reciban nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos. Agradezco a la directora adjunta de Parlamento Abierto su conducción, así como a las compañeras y compañeros parlamentarios y personas funcionarias de los parlamentos de las Américas y el Caribe. Un reconocimiento a todas las personas panelistas y especialistas, a los representantes de órganos garantes, a la OEA, a la Red de Transparencia y Acceso a la Información y a Eurosocial, así como a todos nuestros socios en la organización de este valioso espacio. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes esta mañana. Esta jornada ha resultado sin duda provechosa. Hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública desarrollada por la OEA, que incorpora nuevos estándares de transparencia a considerar en nuestra labor como parlamentarias y parlamentarios, en aras de seguir robusteciendo la legislación de nuestros países y prácticas gubernamentales con altos estándares. Es un tema fundamental, en especial en esta coyuntura en que vivimos, donde se exige transparencia, acceso a la información, probidad y una constante rendición de cuentas. Esta ley modelo tiene por objetivo que el derecho de acceso a la información se consolide como una herramienta que incremente los niveles de transparencia en la gestión pública, al tiempo que permita una efectiva lucha contra la corrupción y promueva la competencia abierta para ese crecimiento económico, siempre con índices de transparencia. La normativa incorpora estándares y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y el derecho a la información pública. Además, es una referencia para los gobiernos adscritos a la OEA, para los organismos públicos que garantizan y promueven el derecho de acceso a la información, así como para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia. Esta legislación incorporó la perspectiva de género, siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos en el sistema interamericano que contempla dicha visión desde su diseño. Sin lugar a dudas, el derecho de acceso a la información pública es un componente fundamental en el ejercicio de la democracia. De ahí resulta que se hace indispensable resaltar que esta ley establece procedimientos de participación ciudadana con carácter vinculante y de gobierno abierto, además de mecanismos de control social y contraloría social orientados a promover esa participación ciudadana en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción. Sin lugar a dudas, esta legislación se encuentra dentro del conjunto de normas que tienen un papel imprescindible como instrumento internacional en la promoción y protección de acceso a la información pública.
Por ello es importante que las personas parlamentarias y funcionarias de los parlamentos de las Américas y el Caribe nos apropiemos de esta ley modelo y hagamos causa común en nuestros respectivos congresos para socializarla e integrar algunos aspectos importantes, relevantes, novedosos a nuestras propias leyes sobre acceso a la información pública. Así, la red de Parlamento Abierto de Parlaméricas nos brinda la posibilidad de poder compartir con ustedes esa caja de herramientas de transparencia legislativa elaborada con Eurosocial y la Red de Transparencia y Acceso a la Información para contribuir a la discusión de estos temas en nuestros parlamentos. Hoy, como se ha reflexionado, promover la transparencia en la función pública implica también facilitar nuestras labores parlamentarias. En la coyuntura que vivimos, como lo dije al inicio, tenemos que garantizar una plena transparencia. Es también la posibilidad que se nos abre de poder contribuir desde nuestro rol de control político y parlamentario en esa vía. De ahí la importancia de sumar esfuerzos en esta materia pendiente, incluso de forma coordinada con los órganos garantes. Y esperemos que esta reunión sirva para profundizar este aspecto. Espero, sin lugar a dudas, que esta jornada nos permita materializar aprendizajes relevantes y herramientas útiles en nuestro trabajo legislativo. En la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas seguiremos propiciando estos espacios para el diálogo interparlamentario en las Américas y el Caribe, en torno a asuntos de importancia hemisférica, y quedamos a su entera disposición para apoyar las iniciativas y esfuerzos que emprendan a favor de esta agenda. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz día para todos y todas. Muchas gracias, diputada Delgado. Thanks again to all of our partners, to the OAS, to Eurosocial, and to the Network for Transparency and Access to Information, and to all the parliamentarians and parliamentary staff, representatives from transparency enforcement agencies and civil society organizations who joined us today. We're really grateful, and this brings our meeting to a close. So have a great day, and we look forward to seeing you again. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye, bye, bye. Hasta luego. Thank you. Have a nice day. Un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.